A todos y a todas. Vamos a volver a repetir porque no se estaba oyendo nada en directo en YouTube. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir, a los que están en YouTube también, escuchándolo en directo. Vamos a hacer dos mesas. En una primera mesa que estamos Fran y yo, que soy Mariu y bueno, ya me presenté antes, soy economista de CGT Confederal. Fran viene del Metal Madrid, de Iveco. Y pertenecemos los dos al grupo motor, digamos, de esta campaña, ¿no? Junto a otros compañeros, como ahora os comentará Fran. Después de hablar, bueno, de comentaros un poco los argumentarios que hemos trabajado, pasaremos un turno de palabra por si alguien quiere participar. Luego haremos un breve descanso y comenzará una segunda mesa en la que estarán Montse y Diego para explicaros un poco la importancia de esta campaña y la hoja de ruta, ¿no?, que tenemos preparada para los siguientes meses dentro del marco de CGT. Damos comienzo con esta primera mesa. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Como os comentaba antes, ¿no?, antes de entrar un poco en materia, sí que me gustaría presentaros o daros a conocer los motivos, ¿no?, las razones y el porqué, y gracias a quienes pues estamos hoy aquí presentando esta campaña. Dentro de todos los movimientos, eventos, charlas, debates que han surgido en Madrid, sobre todo sobre el tema de la transición industrial, siempre enfocada a una transición ecosocial, pues desde el Metal de Madrid nos damos cuenta de que siempre había un punto clave en el cual era importantísimo y vital para hablar de una futura transición, ¿no? Y esa herramienta es la reducción de jornada sin reducción salarial. Me gusta denominar la herramienta porque al final es una herramienta más para siempre que vayamos a enfocar cualquier tipo de transición, que puede ir acompañada de otras tantísimas, de la renta básica a las iguales, otras tantas, pero bueno, eso es otro debate. Pero sí que vimos la necesidad dentro del Metal de sumergirnos, desengranar, crear un argumentario en el cual nos llevase a trabajar en esta herramienta, ¿no?, la reducción de jornada sin reducción de salario. De ahí salió un grupo de trabajo en el que empezamos 3 o 4 personas y a día de hoy pues somos aproximadamente 20, ya no solamente gentes del Metal, sino también de otros sindicatos dentro de la CGT, incluso compañeros que no son de CGT, pero que sí que participan y trabajan con nosotros y nosotras en este proyecto. Me gustaría aprovechar este momento también para enviar un abrazo muy fuerte a estos compañeros que no pueden estar hoy aquí, que son los compañeros de Siemens, que están en la puerta de la factoría de Airbus de Getafe con una huelga indefinida desde el día 30 de noviembre. Mándales todo nuestro abrazo, nuestra fuerza y nuestra solidaridad. Y bueno, y con esto ya, si queréis, pues empezamos un poco a entrar en materia, en lo que es la presentación, en la campaña de las 30 horas. Que bueno, que al fin y al cabo, lo que venimos a presentar es el objetivo central, perdón, de esta campaña, es abrir una vía de trabajo sindical y social en torno a la transición ecosocial, ya no solo en el mundo laboral, sino también en nuestras vidas. Vamos a exponer una serie de argumentos que nos sirvan como herramienta para explicar, dar a conocer y defender esta iniciativa ante nuestras compañeras y compañeros del sindicato, ¿no?, como es el día de hoy, para que a su vez lo podamos transmitir también a nuestros compañeros y compañeras de los centros de trabajo y en el conjunto de la clase trabajadora. El objetivo de esta charla pues es explicar esta campaña, por lo tanto debemos tener muy claras cuáles son nuestras razones para poder convencer al máximo posible de compañeros y compañeras, no solo de la medida, no solo de la herramienta, sino de cómo podemos pelear por ella, cuál es el recorrido que tenemos que hacer para poder llevarla a cabo. Entendemos que no es lo mismo explicar esta medida a nuestros compañeros y compañeras de sindicato, a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, que si lo tenemos que hacer a un responsable de otros sindicatos o incluso ante los medios de comunicación y la prensa, ¿no? Así que con esto ya le cedo la palabra al compañero Mario. Bueno, pues como bien sabéis, la reducción de jornada laboral, el tiempo que dedicamos los trabajadores y trabajadoras al trabajo, es un conflicto histórico, ¿no? Y hoy, bueno, creemos que se abre una ventana de oportunidad en la que volvemos a retomarlo, yo creo que con fuerza y tratando de que CGT sea un poco, bueno, un poco no, que sea el motor o que presente esta propuesta, más allá de las que ya se han presentado, como luego hablaremos. Y es importante que CGT entre dentro de esta disputa por el tiempo, ¿vale?
Nos parece importante partir de que, de cómo, nos parece importante entender no solamente todo el tiempo del trabajo, sino cómo ese tiempo del trabajo es el control que tienen sobre nuestro tiempo en la esfera laboral y cómo ese control sobre los tiempos, digamos, del empleo, toda la esfera laboral, cómo influye también nuestra esfera personal, familiar, reproductiva, ¿vale? No podemos entender este control de tiempo y ese efecto de control de tiempo dentro de la esfera laboral y cómo afecta a nuestra vida personal sin entender que exista esa relación capital-trabajo, una relación asimétrica, y eso es lo que permite ejercer ese control, ¿vale? Que, como veremos, cada vez es mayor, es más amplio, adquiere distintas caras, ¿no?, con el tema de la flexibilidad. Y entonces nos gustaría partir de un punto, de este punto, de que entender esa relación asimétrica como mecanismo de control de nuestro tiempo en esa esfera laboral y cómo afecta esas distintas formas de controlarlo sobre nuestras decisiones personales en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y reproductiva. Vamos a partir de dos realidades, ¿no? Os planteamos dos realidades, dos puntos de partida que creo que son importantes porque parecen contradictorios, pero no lo son. Por un lado, tenemos el 46,9% personas del total de la población ocupada trabaja 40 horas o más, ¿vale? Ya sabemos que ahí entraría también la jornada legalmente aprobada, ¿no?, por el Estatuto de los Trabajadores, las 40 horas, pero casi 9,9 millones de personas están trabajando 40 o más horas a la semana, ¿vale? En el sector privado, digamos, este porcentaje es más elevado, ¿vale? Y esto se combina también con que algunos datos que obtenemos de las encuestas de población activa se combina con que alrededor de 5,8 millones de horas extras se realizan a la semana, lo que equivaldría a 140.000 jornadas semanales de 40 horas, ¿vale? De estas horas extras, aproximadamente el 44% no son remuneradas. Por lo tanto, estamos hablando de una realidad de una población ocupada que cada vez tiene unas cargas laborales en tiempo, ¿no?, cada vez mayores, y esto al mismo tiempo se combina con esa tasa de parcialidad que, es, si bien es cierto, pues bueno, no es de las más altas de Europa, pero sí que es verdad que es preocupante. Ese 12,6% de la población está con un contrato a tiempo parcial. Principalmente se concentra en sectores como puede ser el comercio, limpieza, etcétera, que el 90% de los contratos son a tiempo parcial, copados principalmente por mujeres. Por lo tanto, se convierte en una fuente de segregación ocupacional. Pero al mismo tiempo, debido a la realidad salarial en la que estamos, un contrato a tiempo parcial también supone una fuente de pobreza, ¿vale? Al mismo tiempo, claro, tenemos un montón de contratos parciales con horas complementarias que cada vez se suman entre un 30 y un 60%, y además de esta realidad que te supone, pues, tener menos horas que no te llegan para vivir, te complementan con esas horas que, bueno, que puede ser una semana sí, otras no, y eso te limita ese tiempo, ¿no?, que tienes para trabajar. También tenemos unos resultados de algunas de las encuestas de población activa que nos dicen que no solamente es un contrato que lo copan las mujeres, sino que también dentro de las razones por las que tienen ese contrato, las mujeres, el 73% son mujeres, de las cuales el 25% reconoce tener un empleo en esas características por cuidar, ¿no? Tienen un contrato a tiempo parcial porque necesitan emplear tiempo luego para cuidar, tanto a los mayores o a las más pequeñas. Tienen obligaciones familiares frente al 8% de los hombres. Por lo tanto, si en Europa se podría considerar un tipo de contrato que puede ser, pues, una forma de conciliar mejor la vida familiar y laboral o la vida personal y laboral, nos encontramos con que en España la parcialidad es un gran problema, ¿vale? Además, como el 50% del total de los contratos a tiempo parcial reconoce que tiene ese contrato, pero de forma involuntaria. Por lo tanto, nos encontramos con dos realidades: unas personas que trabajan mucho, más de lo que ellas tienen por contrato, y otras que tienen unos contratos que se ven muy limitadas, que no quieren tener ese tipo de contrato y que eso es una fuente de pobreza, ¿no? No llegas a final de mes, etcétera. Espera un momento, a ver. Sí, por aquí.
Aquí. Vale, aquí, perdonad, todo esta documentación la iremos pasando, ¿vale? Luego explicaremos por qué canales, pero algunas partes de las diapositivas tienen como hipervínculos. Aquí vemos bueno, el peso, digamos, en porcentaje de la población ocupada, cuánta gente está en subempleo. Parcial subempleo significa pues todos aquellos puestos laborales que están por debajo de las condiciones salariales, laborales, jornadas por debajo de lo que ellos quisieran, ¿no? De las personas que, pues, el subempleo. Luego, horas extras excesivas, trabajo por turnos. Bueno, aquí tenemos algunos datos, ¿vale? Que os pueden servir, digamos, de documentación de apoyo, de datos de apoyo para toda esta campaña, ¿no? Hemos querido como dotar de toda la información posible. Y luego, por el lado de la parcialidad, aquí muestra pues todo lo que hablaba de esta segregación ocupacional entre hombres y mujeres, ¿no? Los motivos, por ejemplo, de cuidado de niños y adultos, pues muestran, por ejemplo, la feminización de las causas. Vemos que el porcentaje de mujeres frente al de hombres es superior, ¿no? En muchas de ellas. No vamos a entretenernos en estos datos porque nos darían para toda una sesión, pero bueno, esto ya os decimos que os lo vamos a ir transmitiendo para que todo el mundo tenga toda la información. Vale, a ver si pasa. Vale. Vale, como bien os decía antes, nos parecía importante entender esta realidad, ¿no? Del control sobre los tiempos. Y existen distintos mecanismos que yo creo que han ido evolucionando y que yo creo que a peor sobre el control de los tiempos dentro de la esfera laboral. Por un lado tenemos los mecanismos de flexibilidad interna y yo entiendo que muchas de las personas que estáis aquí lo entendéis perfectamente porque lo sufrís. Por ejemplo, tienen mecanismos de control de nuestros tiempos en cuanto a cómo varían los horarios, las vacaciones, el calendario laboral. La ley también te permite hacer la modificación sustancial de las condiciones laborales, que serían las siglas MSCL, rotaciones de turnos a veces con muy poco preaviso, cambios y variaciones que lo que hacen es que tú no puedas tener un control de tu vida, ¿no? Entonces, el control que tienen en esa esfera laboral no te permite desarrollar luego una vida, digamos, organizada o incluso bajo tu voluntad, ¿no? Siempre estás condicionado ahí a la espera, ¿vale? Estos mecanismos además se han intensificado. Luego también tenemos cada vez más irregularidad y una variación de jornadas continua. Ya no hay puestos para un turno, sino que nos encontramos que cada vez, en cada vez más sectores, más ramas sectoriales, nos encontramos con que los turnos varían. Cuando antes, por ejemplo, en el comercio eras turno de mañana o turno de tarde, ahora de repente nos encontramos con una parcialidad del 90% con turnos rotatorios bajo la vamos, nadie quiere, ¿no? Tener ese tipo de horarios, más que nada porque no puedes organizar tu vida personal. Luego tenemos otras medidas de intensificación del trabajo, no solamente en horario extensivo o control de horario, sino que también dentro del horario cuando trabajas nos encontramos con estos datos, ¿no? Que trabajar con plazos muy ajustados o a ritmos muy altos, y vemos que cada vez es mayor y más preocupante el tema de la intensificación del trabajo, ¿no? No solamente nos dicen tienes que trabajar más horas, sino que las horas que trabajas lo haces de forma más intensiva. Y luego estaría el tema de las horas extras y complementarias, que también tenemos alguna buena información, pero bueno, lo que os hemos dicho, casi 6 millones de horas extras, que equivalen a 140.000 jornadas laborales de 40 horas a la semana, de las cuales 44% no están remuneradas. Por lo tanto, nos encontramos ante un problema creciente de control, no solamente de nuestros tiempos, sino también de la carga de trabajo dentro de ese tiempo y del precio de ese tiempo, ¿vale? Por otro lado, también nos encontramos con mecanismos de flexibilidad externa que nos condicionan también. Los de flexibilidad externa significa los que entras y sales del mercado, ¿vale? Bueno, y un inciso. Esto es tratando de resumir todo esto, pero cuando hablamos también de centros de trabajo que son muy dependientes, por ejemplo, de una matriz, hablaba antes Fran de Siemens. Estas empresas están subordinadas a las decisiones de una matriz. Por lo tanto, estos mecanismos aún son más agresivos, mucho más intensivos.
te avisan con mucho menos tiempo y hay centros de trabajo que están especialmente, bueno, se encuentran en una situación muy vulnerable ante las decisiones de otra empresa, ¿vale? Por lo tanto, habría que incluso diferenciar entre centros de trabajo. Hay algunos que ya se normaliza, se institucionaliza, incluso viene dentro de su acuerdo de empresa, los que en el peor de los casos tienen un mismo acuerdo, ¿no?, que llegan a lo que diga la matriz, ¿no? Eso lo vemos mucho en el sector automotriz, y entonces dependen todas sus vacaciones, sus tiempos de descanso, todo depende de eso. Incluso los tiempos de descanso, que hemos dicho que también es un control de tus tiempos, incluso que afecta mucho a la acción sindical, también se condiciona todos estos mecanismos, ¿no?, de flexibilidad. Y por otro lado tenemos los mecanismos de flexibilidad externa, que son los que nos hacen salir y entrar del puesto de trabajo, y ahora con lo que vemos es que hay una alta rotación y una inestabilidad contractual. Es verdad que ahora hay más indefinidas, pero encontramos que, bueno, que también hay una serie de puntos de fuga de esa reforma laboral, de la última. Encontramos que ha habido cambios en las causas de bajas por contratación indefinida. Nos encontramos que ahora hay un alto porcentaje de dimisiones, que bueno, que estamos investigando qué tipo de dimisiones son estas, y otro tipo es el de no superar el periodo de prueba. Claro, superas el periodo de prueba y pasas a ser indefinido. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que muchos sectores están recurriendo a no has pasado el periodo de prueba, tenemos aquí un montón de currículums, te sustituimos y seguimos tirando de periodos de 6 meses de gente en trabajos menos cualificados, ¿no? También tenemos el tema de los ERTES, de cómo, por ejemplo, yo creo que lo hablará Diego o la gente que está en la industria lo sabe, de cómo utilizan los ERTES. Ya no, antes era algo como muy esporádico, ahora es un instrumento más de entrada y salida, ¿no?, en los centros de trabajo, y eso por supuesto que condiciona nuestra vida y nuestros tiempos, ¿no?, y acaban siendo un mecanismo que cada vez se ha normalizado mucho más. Vemos que hay fábricas que lo utilizan como un elemento más cada trimestre. Y entonces nos permite, bueno, les permite, digamos, adaptar con mayor facilidad la mano de obra a las necesidades del capital, ¿no? Y luego también hemos visto que con la última reforma laboral el poder de las CTTs y los contratos de 0 horas han ido ganando potencia, han ido ganando importancia, y eso también les hace, bueno, a mucha gente están pendientes del teléfono para que les llamen y entren a trabajar en un par de horas sin previo aviso. Eso es un incumplimiento, no sé, de las normas, vamos, de los derechos laborales básicos, ¿no? Entonces nos encontramos como muchos mecanismos de ajuste, que es un ajuste que pasa de hace unos años de vamos hacia una mayor flexibilidad. Bueno, hemos pasado de una mayor flexibilidad a una disponibilidad permanente, ¿no? Estamos ante una situación de que tienes que estar disponible. No puedes gestionar tus tiempos en tu esfera privada porque estás condicionado a que te llamen, a esa variación de jornada, etcétera. Y por último, pues ese precio del precio de la hora, el ajuste salarial, que todo esto se junta con que vamos hacia una, llevamos ya varios años desde la crisis del 2008 con una pérdida de poder adquisitivo. Entre 2010 y 2020 perdimos aproximadamente un 10% del salario. Y esta es la pérdida salarial que llevamos en la época de inflación, y aviso, medido, y esto hay que cogerlo con pinzas, de los salarios pactados por convenio. Mucha gente no tiene convenio o está en acuerdos de empresa, que está en una situación aún más precaria, y que entiendo que la pérdida salarial es muchísimo mayor, ¿vale? Llevamos una acumulación de pérdida salarial importantísima, que eso tiene una serie de consecuencias en la pobreza salarial, la pobreza laboral, la desigualdad, etcétera. Al mismo tiempo de que estamos hacia una transición de perder toda esa pérdida salarial, nos encontramos que al mismo tiempo todo lo que producimos lo podemos medir en rentas, ¿no? Y lo que se produce, el Producto Interior Bruto, que llevamos creciendo durante unos años, ¿no? Y hay una época, digamos, de quitando el COVID, pues de crecimiento. Podemos medirlo en formato rentas, ¿no? Y si las rentas salariales han ido perdiendo peso, lo que vemos es que el crecimiento está motivado por el crecimiento de las rentas del capital, ¿no? Que estos son los últimos datos de márgenes de empresariales, y vemos cómo han ido aumentando. Esto también supone un elemento clave,
que es el efecto que tiene la subida de los beneficios empresariales sobre los precios. Por lo tanto, no solamente hay una disputa entre capital y trabajo, entre las rentas del capital y las rentas del trabajo, sino que este aumento de las rentas del capital en un momento de inflación nos encontramos con que hace que aumente más el precio de la vida. Por lo tanto, nos afecta por dos vías, ¿no? Por la vía de esa disputa y también que a medida que estas rentas vayan aumentando ha sido un motivo más, y no dicho por nosotras, sino dicho por el Banco de España, que es uno de los efectos que tienen sobre este aumento de las rentas de los beneficios sobre la inflación actual. Todo esto, evidentemente, y como venimos diciendo, tiene unos efectos sobre la esfera personal y reproductiva. Hablamos siempre de la doble presencia, insisto, yo hablaría de las varias presencias que tenemos en nuestra esfera productiva. Afecta sobre cómo nos movemos de nuestra casa al trabajo, del trabajo a nuestra casa. Afecta en el reparto del trabajo reproductivo, que vemos que hay una descompensación entre hombres y mujeres en el reparto de este trabajo. Afecta nuestra conciliación de nuestra vida personal, familiar, etcétera. También en el autocuidado, que yo creo que es importante, no solamente la esfera laboral y luego la esfera de cuidado, sino también del autocuidado, también de la militancia y del trabajo colectivo, y también de los tiempos y trayectorias de jubilación. Y ahí vemos también que esto es un resultado de esa división sexual del trabajo, en la cual nos encontramos que las mujeres, al final, por esos contratos parciales, esas jornadas interrumpidas, esas trayectorias interrumpidas, tienen un efecto presente en los salarios, con la brecha salarial, pero también en el futuro, con las jubilaciones, cobrando un 30% y pico menos que los hombres, ¿no? Por lo tanto, todo parece que no, pero el control de los tiempos en la esfera laboral acaba determinando tantos factores en nuestra esfera personal, familiar, reproductiva, que bueno, tiene una serie de consecuencias dramáticas. De ahí la importancia de esta propuesta. A ver. Bueno, al fin y al cabo, pues lo que se trata es de poner en marcha una nueva forma de organizar el trabajo y de organizar nuestras vidas, ¿no? También. Sobre todo con el detalle principal para poner en el centro de que trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar. Debemos caminar hacia trabajos, organizar trabajos que nos permitan un tiempo y el salario suficiente como para tener una vida digna. Es por ello que consideramos que es posible luchar y caminar hacia esta reducción de jornadas y reducción de salario, y más viendo los grandes beneficios de las grandes empresas, pues consideramos que es completamente posible que sea una merma económica, sea una pérdida salarial. De esta manera también consideramos que esta lucha pues se convierte es una lucha transgresora contra el sistema y a la vez transversal con otras luchas, porque como veremos ahora más adelante en las razones, ¿no?, cuando hablamos de qué razones tenemos para defender entre los trabajadores y trabajadoras la reducción de jornada laboral, vemos que existen muchos ámbitos en los cuales esta herramienta engloba muchas de nuestras luchas y de nuestras reivindicaciones históricas como organización, ¿no? Pues por empezar un poco en esta batería de razones, que consideramos que es importante que las interioricemos porque van a ser, a la hora de poder exponerlas hacia nuestros compañeros y nuestras compañeras, van a ser los puntos claves, ¿no? Todo lo que nos ha comentado la compañera Mariu, pues sí que es verdad que dentro de nuestro ámbito pues es mucho más fácil de entender, pero a la hora de poder desarrollar o poder convencer o poder dar a conocer esta herramienta, pues los ámbitos de los que vamos a hablar, que son los que se mueven en nuestras realidades, son los que tenemos que tener más interiorizados. Y el primero de ello pues es la lucha por el reparto de la riqueza, ¿no? Pues consideramos que se trata de poner sobre la mesa quién se queda cada parte del pastel y poner también límites concretos a las ganancias empresariales. En un momento en el que los beneficios empresariales pues están en un auge, ¿no?, y la inflación pues no deja de reducir los salarios del conjunto de la clase trabajadora, pues caminar hacia un mejor reparto de la riqueza consideramos que es además un acto de justicia, es un acto imprescindible. Además, cuando de esto seguramente hablará después el compañero Diego, en pleno siglo XXI los desarrollos productivos y tecnológicos, ¿no?, pues también nos permiten un mejor reparto del trabajo. Han demostrado también que es posible trabajar menos horas, sobre todo para asegurarnos pues que no acabemos destrozados después de cada jornada laboral, ¿no?
Otro segundo, bueno, como ponemos ahí en la diapositiva, que la reducción de jornada laboral es condición necesaria, aunque no suficiente, y eso sí que nos gustaría recalcarlo, que aunque no suficiente, para la distribución del trabajo en los cuidados, destinado no solamente al ámbito familiar, sino también al ámbito comunitario, ¿no? Como comentaba antes Mario. Y es que el lema histórico de los años 70, ¿no? De trabajar menos para trabajar todas, que es un lema que también tenemos de nuestra organización de hace mucho tiempo, consideramos que mientras sigamos bajo un esquema patriarcal, ¿no? En el que reserva los puestos mejor pagados a los hombres, y mientras los cuidados sigan bajo una lógica del cuidado materno, ¿no? Que es nuestra realidad, o a su vez que también siga con la externalización y mercantilización de los trabajadores del hogar y los cuidados, nunca saldremos o nunca podremos combatir la brecha de género de la que tanto hablamos, ¿no? Es cierto y es evidente que existe un problema de subempleo, siendo las obligaciones familiares uno de los principales factores de la precarización femenina en el mercado laboral debido al reparto asimétrico en la tarea de cuidados. Eso no, es nuestra realidad. Un paso contra esto, pues consideramos que sería reducir la jornada laboral de una forma general, de manera que las mujeres no se vean abocadas a trabajos siempre a tiempo parcial, precarios y socialmente despreciados, para poder cuidar mientras a sus parejas masculinas, que siempre están mejor pagadas, reconocidas y mantienen una jornada completa que les impide hacerse cargo de sus necesidades de cuidado. En definitiva, una jornada de trabajo limitada a 30 horas semanales, insisto, es una condición necesaria, aunque no suficiente, para acabar con esta brecha de género. Más tiempo para dedicar al desarrollo completo como trabajadora y no solo como parte de la maquinaria productivista y de consumo. Al fin y al cabo, es más tiempo para nosotras, para nosotros y para quien nos rodea, repartiendo así el tiempo necesario, ya no solo a las tareas de sostenimiento y reproducción de la vida, sino también a nuestros pequeños, a nuestros mayores, y más tiempo para dedicarlo a lo que consideramos que nos permite el desarrollo completo, el trabajador como persona, no solamente como parte de la maquinaria productivista y consumista. Recuperando así el tiempo que pueda ser destinado, pues como comentaba también antes Mario, a actividades y labores comunitarias, a militancia social, sindical, al desarrollo de otras capacidades, siempre fuera de la lógica de consumo, ¿vale? También es dentro de nuestra propuesta, no tiene ningún sentido ni ningún valor que hablemos de una reducción de jornadas si lo que hacemos es, con nuestro tiempo libre, hacer que otros trabajen más para que satisfagan nuestras necesidades de consumo, ¿vale? Siempre tenemos que ir con las lógicas, siempre que es fuera de consumo. Reparto de trabajo reproductivo, cuidados y conciliación entre hombres y mujeres. Bueno, como vemos en la diapositiva, los hombres es una media que dedican de 1 hora y 46 minutos diarios y las mujeres 4 horas y 27 minutos al trabajo del hogar y del cuidados, ¿vale? Es la encuesta del empleo del tiempo. Reparto y creación de puestos de trabajo. Bueno, digamos que por lo tanto entendemos que esta medida, esta herramienta, es efectiva ante un problema crónico que es en el mercado laboral, como es el paro, y que sería efectiva para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, ya que creemos que se crea y se distribuiría parte del empleo, facilitando así el acceso al mercado laboral a personas más jóvenes, cuya tasa de paro juvenil se sitúa ya en un 27,4%. Con una de las tasas juveniles, que también creo que lo ha comentado antes Mario, de paro juvenil más alta de Europa, la reducción de la jornada facilitaría el acceso al mercado de miles de jóvenes que no tienen oportunidad ni siquiera de poder labrarse un futuro, ni de independizarse, ni poder hacer un proyecto de vida. Además, entendemos que permitiría afrontar de cara progresiva, ¿no?, la precarización laboral de quienes sí tienen un trabajo, y sobre todo con los contratos temporales, jornadas precarias, etcétera, etcétera. Y nos permitiría también abocar y repartir el trabajo existente y generar más puestos de trabajo. Esto sí que es un, dentro de este enfoque, bueno, esta herramienta sabemos que no es una herramienta homogénea, que cada sector se la tiene que llevar un poco a sus realidades, y sí que puede haber distintos criterios, ¿no? Ahora, cuando hablemos un poquito más adelante de las razones ecosociales, sí que veremos que hay, en el concepto de cuidados, sí que puede llevarse alguna contradicción con el tema ecosocial. Si eso, cuando hablemos de ello, lo podemos ir viendo. Acabar con las horas extras y complementarias, por ejemplo, pues bueno,
sí que, como comentaba antes Mario, sí que existen millones de horas extras mensuales, de los cuales hay un porcentaje muy alto de que son sin pagar, que no se pagan. Por lo tanto, hablamos de millones de horas que la patronal se embolsa directamente como beneficios. Digamos, como más de 5,8 millones de horas extras se realizan a la semana, de las cuales el 4% pues son horas extras no pagadas. El 41% de horas extras son no pagadas. Pues mira, mejor, ¿no? Al final hablamos, por lo que comentamos, hablamos de millones de horas extras que la patronal se embolsa directamente como beneficios. Por eso mismo el debate sobre la reducción de la jornada no viene asociado de una decisión voluntaria de la patronal, ni acceder parte de esta riqueza asociada a las horas de trabajo que señalamos, de la misma manera que no darán un paso atrás en el control del tiempo, como comentaba Mario, sino que todo esto va a ser una conquista y va a ser un conflicto constante, ¿no? Repartir mejor el trabajo de jornadas parciales y precarias, luchar contra la precariedad, el riesgo de pobreza entre trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial alcanza un 22,1, pero bueno, al fin y al cabo. Bueno, al final son más o menos los datos que tenemos y son siete puntos más altos de la media de la Unión Europea. Por lo tanto, también entendemos que esta medida permite que otros trabajadores puedan mejorar también sus condiciones laborales, ¿no? Especialmente los más precarios. Casi 10 millones de personas en edad laboral se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión, en lo que esta cifra equivale a un 30,8% de la población entre 16 y 64 años, siendo superior a la media general, que es el 27,9% aproximadamente. Dentro de la propuesta ecosocial, ¿no?, que es un poco la que nos puede generar no más debate, sino más conflicto a la hora de poder enfrentar cuáles son las distintas propuestas, podemos destacar dos razones que muestran el valor ecológicamente sostenible de la reducción de jornadas sin reducción de salario, ¿no? En primer lugar, una jornada de trabajo más corta entendemos que reduciría el número de desplazamientos al centro de trabajo, los cuales en muchos casos se realizan en transporte privado, con la consiguiente reducción de la contaminación derivada de estos transportes y consumo de combustibles. No sé, yo que vivo ahí en las periferias de Madrid, ¿no?, y soy de los que ve la boina, ¿no?, cuando aquí se acumula. En pandemia se vio como cuando se redujo el número de desplazamientos, sobre todo en el transporte privado, parecía mentira, pero en 3-4 días Madrid estaba completamente limpio, ¿no? Desapareció por completo esa boina, ¿no? Es uno de los casos a los que nos queremos referir. Entendemos que reduciendo el número de desplazamientos, la contaminación derivada de estos transportes pues disminuye, y es evidente que el consumo de combustibles pues se disminuye a su vez. En segundo lugar, una jornada de trabajo más corta reduce el consumo energético de los propios centros de trabajo, por lo que creemos que esta medida permite reducir la huella ecológica en un 30%, la huella de carbono en un 36,6% y una reducción de un 10,5% en las emisiones de dióxido de carbono. Tampoco podemos olvidar que debido a las crisis generadas sobre todo por el propio sistema capitalista, de falta de recursos naturales, de problemas de extracción para tener materia prima a la hora de poder producir, sobre todo, y lo estamos sufriendo ya en el sector de la automoción desde hace bastante tiempo, tenemos cada vez mayor riesgo de sufrir ERTEs, ERES, jornada de flexibilidad negativa, ocasionado sobre todo, como os comentaba, por la falta de materia prima necesaria para fabricar al ritmo que nos imponen de las empresas. Entendemos que reduciendo la jornada laboral disminuyen las políticas extractivistas hacia el planeta, ¿no? Todas y todos pues sabemos que la lógica del capital dirige toda la actividad laboral al crecimiento de producción de bienes y servicios, ¿no? Sin embargo, ese crecimiento no supone un beneficio para los sectores populares ni para el conjunto de la sociedad, y en sí para la vida en el planeta. Todo lo contrario, sabemos que lo que supone es una constante explotación y una amenaza para la estabilidad del ecosistema y de la vida. El conjunto en sí de la sociedad, pues estoy convencido que todos tenemos un interés objetivo en generar bases de una vida digna
para todos y para todas, ¿no? Y pero por eso no tiene que significar un crecimiento productivo, todo lo contrario, una vida digna puede tener que ver con el tiempo necesario para las actividades de cuidado, de esparcimiento, de formación colectiva, de autoformación, de autocuidados, para el debate compartido, para las actividades políticas en el sentido amplio, etcétera, etcétera. Es decir, un crecimiento económico infinito con la demanda de recursos naturales y humanos que ello conlleva, todos sabemos y todas sabemos que es insostenible. Por ello, es muy importante que esta herramienta de reducción de jornadas y reducción de salario siempre vaya ligada a generar prácticas y teorías decrecentistas y de austeridad voluntaria si realmente queremos que nuestra existencia perdure de una forma digna en el planeta, ¿no? La reducción de jornada entendemos que sería una medida de importancia vital para cualquier transición ecosocial. Sobre la mejora, la mejora salud física y mental. Bueno, todos sabemos y todas hemos sufrido en nuestras carnes el estrés, el agotamiento, dormir mal, dolores. Debemos asegurarnos de que llegamos en condiciones óptimas de disfrutar del resto del día cuando acabemos de trabajar. Es decir, igual de que de la misma manera nos permite, entendemos que también permitiría, esta herramienta permitiría reducir considerablemente los accidentes laborables, pues estos se producen principalmente a causa del agotamiento en las últimas horas de la jornada, ¿no? Es en momentos de crisis como esto cuando la siniestralidad laboral pues más se dispara y entendemos que comenzar a poner hoy en marcha este proyecto y estas medidas de reducción de jornada laboral ayudaría a salvar la salud y la vida de muchos trabajadores y trabajadoras. Ahí podemos ver cómo en el mes del 2023 es el mes con más bajas registradas por salud mental, que es lo que también ligamos al estrés, ansiedad, que seguramente todos y todas en nuestros centros de trabajo conozcamos o tengamos casos o hayamos sufrido casos de estrés o de ansiedad. Los que os comentaba antes de que seguramente genere este debate, ¿no? Sobre qué tipo de reducción de jornada laboral queremos enfocarnos o queremos trabajar, ¿no? Hablamos de que referente a los cuidados necesitaríamos trabajar menos horas al día, pero referente a aliviar la huella ecológica de un aspecto ecosocial, para ahorrar desplazamientos y para ahorrar gastos energéticos, sí que iría más enfocada a trabajar menos días a la semana, ¿no? Por eso como os comentaba al principio, no es una propuesta homogénea, es una propuesta a la cual tenemos que adaptar a nuestras realidades, a nuestros sectores, y en la cual está todavía todo por hacer. ¿Vale? Tenemos que caminar y tenemos que construir entre todos y todas para poder llegar a abarcar el mayor número de realidades posibles. Bueno, pues realmente esta propuesta, como cogiendo un poco lo que acaba de decir Fran, es una propuesta que en realidad está abierta, hay que construirla. Y ahora, como os presentaremos en la siguiente mesa, tiene que venir de la base, ¿no? No es una propuesta homogénea porque cada realidad en cada centro de trabajo es distinta. Hay muchos casos, muchos ejemplos, hay muchas distinciones, muchas diferencias. Pero lo que nosotros proponemos aquí, en base a todo este argumentario, que es muy general, resumido, etcétera, detrás de todo esto hay mucho debate, es tratar de llegar a ese equilibrio en la propuesta, de que sea una propuesta feminista y ecosocial. Es verdad que las dos propuestas, cuando hemos ido a otros debates, en concreto hace unos meses estuvo Fran con ecologistas y otros sindicatos, ELA y LAB, cada uno se puso en una propuesta. Yo soy la propuesta feminista, yo la ecologista. Y realmente no podemos plantear una propuesta homogénea, ¿no? Tenemos que plantear una propuesta equilibrada, que en cada rama, en cada sector se pueda abordar, ¿no? Equilibrada en el sentido de que posiblemente tengamos que observar qué hacemos con los días de jornada laboral y desplazamientos, pero también no podemos cargar los días laborales a unas jornadas tan extensivas que no puedan volver a repartir los trabajos, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de construir esta propuesta desde la base
y con una concienciación, digamos, de clase feminista y ecologista, que es la que proponemos, ¿no? Como ya sabéis, esta es una ventana de oportunidad, hablamos de esta ventana porque está en el pleno centro mediático, ¿no? Es una propuesta, la lucha por los tiempos, el control de los tiempos, es una disputa por ese reparto de riqueza y de los recursos que está en el centro mediático. Actualmente hay una propuesta, la cual nosotros rechazamos. Rechazamos porque nosotros creemos que las propuestas que puedan venir no pueden venir desde arriba, sino que tienen que venir desde abajo. Y también rechazamos esta propuesta por insuficiente y también porque está mal diseñada. Nosotros no queremos financiar con dinero público a las empresas que lo hagan. Creemos que tiene que haber un reparto de la riqueza, de esas rentas, de capital y de trabajo. Entonces, por lo tanto, no estamos a favor de esta propuesta. Sí que intentaremos que esta propuesta, si se sale adelante, pues como bien hablará Diego, que de alguna forma tratar de que también afecte a todas por igual y que afecte, ¿no?, a estos sectores que ya han reducido la jornada por esa lucha sindical, pues que también tenga sus efectos. Pero eso no significa que estemos a favor de esta propuesta. Vemos que es insuficiente y que, al final, una propuesta que trate de dar beneficiar tanto al capital como al trabajo es que no es realista, ¿no? Nosotros sí que vemos el conflicto como un instrumento de transformación. Y esto da lugar a un control de los tiempos y la organización de nuestras vidas. Y es simple hecho, altera los privilegios del capital, por lo tanto, no creemos que nuestra propuesta esté bajo ese consenso, ¿no?, sino bajo una enclave de conflicto, que es como creemos que se consiguen hechos tan relevantes como la reducción de jornada a las 30 horas. Y es evidente que solo será fruto si hay una conquista por parte de los trabajadores y trabajadoras, que tienen que estar organizados, que tienen que ser conscientes de los beneficios de esta propuesta, que es realista, no es algo que nos hayamos inventado, que se puede hacer a medio o largo plazo, se puede ir consiguiendo y se puede ir logrando esta reducción de jornada, porque es evidente, y ahora voy a retomar una encuesta que se hizo a finales del siglo XIX, que si los economistas, sociólogos y toda la gente que luchó, ¿no?, todos aquellos sindicalistas que lucharon por esa reducción de jornada a las 40 horas, le dijeran que en 2023 íbamos a tener la misma jornada laboral, no había quien se, o sea, era no se lo creían, ¿no? Entonces, yo creo que ha llegado el momento, es un momento de oportunidad, de organizar nuestras fuerzas, de construir esta campaña desde abajo, construirla entre todas. Y, bueno, retomando esto, quería enseñaros esto, agradecer que todo este trabajo que hacemos es un trabajo colectivo del grupo. Y al final nos va llegando información y documentos por varias vías, ¿no? Y agradecer a toda la gente que participa en la construcción de todo este argumentario. Esto es unas encuestas que hicieron desde la Comisión de Reformas Sociales a finales de 1890 y algo, que es que viene muy pequeño y no lo veo. Y esta es la respuesta que da el Sindicato de Sombrereros, ¿no? Yo creo que es clave para entender que las reformas desde arriba no vienen así dadas por sí solas, que cuando tratas de complacer tanto al capital como al trabajo, al final eso es una señal de que se puede tirar más, ¿no? Cuando estamos negociando, cuando hay esa pugna entre capital y trabajo, yo creo que cuando presentas esta propuesta para satisfacer al capital y que no se te revele, pues es que en realidad se puede tirar más y hay margen para tirar más, simplemente se necesita organización por parte de abajo, ¿no? Y desde la base. Entonces, bueno, me parecía llamativa esta respuesta, no me voy a poner a leer por falta de tiempo, etcétera, pero bueno, es lo que viene a decir, que es una lucha que se tiene que hacer, que es una reivindicación, pero que tiene que venir siempre por y para los trabajadores. Y bueno, pues nos gustaría cerrar con esta respuesta, ¿no? Además dicen, bueno, la verdad es que es muy curioso, se puede descargar online, porque acaba diciendo que incluso las encuestas que hacen están mal hechas. Bueno, la verdad es que la respuesta es bastante completa y súper bien escrita. Y bueno, esta era un poco nuestra propuesta que queríamos haceros. Vamos a dar tiempo para turno de palabras. Ah, bueno, estos son todos los materiales que hemos utilizado. Hay varios artículos que ya se han publicado
Y luego hay dos canales de Telegram y WhatsApp que por ahí vamos a ir reenviando toda esta información, ¿vale? Luego en la hoja de ruta se darán más detalles. También habrá, en breve, ya tenemos el dominio, habrá una web que también se irá dotando de recursos. Y bueno, luego cuando se explique la hoja de ruta se explicará un poco cuáles van a ser las fases. De momento desde el Telegram y WhatsApp iremos enviando materiales, artículos, etcétera, y esta presentación también se podrá enviar para que vosotros, pinchando en cada uno de los enlaces, pues podáis disponer de toda esta documentación. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Si hay gente que quiere, veo algún motivo, que quiere hablar, mira, Juan. Juan es peligroso, ¿eh? Juan no. Juan, me da miedo. Juan no lo va a tirar. Juan. No se escucha, Juan. Gracias, Juan. Siguiente, por favor. Gracias, Juan. No, espera, pero agradecer el trabajo que habéis hecho. Trabajo bastante sólido y cubre muchas de las cosas que hay aquí. Pero quería traer. Es que no va. Quizás uno, o vente para acá. Por eso, subir ahí, como somos pocos. Eso es. Aquí. Venga. Si quieres hablar desde la tri. No, da igual. Después habla de la tri. Ahorita de la tri. Sí, venga. Me gusta mucho. Sí. A ver, pata, luego te vas a salir. Bueno, yo quería contar primero dar las gracias por el trabajo que se ha hecho, que está muy bien, sobre todo en los factores que tratan de por qué tenemos las razones para hacer esto. Entonces yo me centraría en uno que es importante, que es el tema del tiempo de trabajo, el tiempo de vida, ¿no? Porque al final, bueno, ahí en cierta frase que a lo mejor tenemos que cambiar, no hay que centrarse en la mejora de los obreros, sino de las personas. O sea, las personas somos obreros y somos otras cosas, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un elemento que no se está hablando y que es importante. O sea, hay que distinguir entre la jornada laboral y la jornada laboral personal. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque luego cuando empezamos a ver cifras en diferentes sectores, a mí me llamó la atención eso, porque digo, esto es un efecto importante. La gente o las personas trabajamos y hay gente que... hay mucha gente aquí probablemente que trabajamos en una empresa y trabajamos solo en una empresa. Pero se nos olvida que, por ejemplo, hay sectores, por ejemplo, el de cuidados, de limpieza doméstica, por ejemplo, donde la gente trabaja en una empresa, está de alta, pero luego trabaja en otros sitios. Entonces ahí nos encontramos con cerca de 500.000 de personas que se estima el INE de economía sumergida. Mucha en algunos sectores donde sí se están haciendo varias jornadas. Se está haciendo una jornada parcial, por ejemplo legal, y luego se está trabajando sumergidamente. Luego hablamos de otro tema que son, por ejemplo, los pluriempleos legales, es decir, con contrato. Y ahí tenemos también pues cerca de, creo que son 600.000 personas, de las cuales un tercio tienen más de un empleo. Hay veces que son jornadas parciales, pero hay veces que no son jornadas parciales. Es decir, hay gente que está trabajando, no ya son las 8 horas de un trabajo, sino 8 horas de un trabajo más 4 horas de otro. Y ahí se me ocurre, por ejemplo, y porque claro, hay gente que hace eso, luego hablemos, hay varios motivos. Un motivo es que necesita ese dinero para vivir, salarios de... bueno, de supervivencia que nos están dando en muchos sectores, pero hay sitios donde es simple codicia. Y ahí, por ejemplo, yo entraría en el sector médico, por decir algo, que tiene su trabajo en la seguridad social y luego trabajan en las clínicas privadas y doblan y triplican las jornadas. O sea, que es algo que es terrible. Es terrible para la salud y para los clientes de ese personal. Y luego hay otro tercer elemento que también se nos olvida y que, aunque no estén sindicados normalmente, también son trabajadores, que son los autónomos. No hablamos ya de los falsos, que eso sería otro tema, pero incluso los autónomos
autónomos, que tiene una empresa que de verdad no está, está trabajando para otras, hay mucha gente que también está combinando. Creo que hay un pago de la seguridad social específico para los que declaran que están combinando esto con un empleo normal, y se cifra en cerca de un 10% de los autónomos de este país que declaran que tienen además una actividad de empleado para una empresa privada o pública. Entonces, bueno, creo que deberíamos de cambiar un poquito el paso y pensar más que en la jornada laboral, como lo que se fija en nuestros convenios o lo que se fija en esto de todos los trabajadores, con la jornada personal. Es decir, habría que buscar el que las personas puedan vivir sin tener que acumular varios trabajos. A lo mejor eso resolvería parte de la parcialidad, y sin que tenga que trabajar más de 40 horas o pueda trabajar más de 40 horas por tener diferentes actividades en diferentes empresas o en diferentes... Y bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias, Juan. Ya tenemos micro, creo. Sí. Hola, bueno, pues, ¿se oye? Bueno, muchas gracias, agradeceros la presentación. Creo que habéis hecho una exposición magnífica desde el punto de vista de los datos, como lo habéis presentado, Mario, y bueno, que esté ahora Fran, ahora precisamente estrenándose como secretario de Acción Sindical, creo que es una magnífica propuesta presentar esto en este momento. Yo, si hay algo que me gustaría recalcar de todo lo que habéis expuesto, es precisamente cómo afecta toda esta situación al tema de la salud mental, ¿no? Quiero decir que ahora mismo especialmente indicado en relación a los jóvenes. Porque si de algo depende el reto de afrontar esta propuesta, es de intentar dejar unas condiciones laborales un poco más dignas, un poco mejores para la siguiente generación. Si de alguna manera ahora nos encontramos con la precariedad laboral que afecta especialmente a las mujeres y a los jóvenes, pero cómo, y habéis indicado en la exposición, precisamente el paro juvenil es especialmente escandaloso en el Estado español, yo creo que en relación a eso hay que destacar también que la primera causa de muerte no natural en los jóvenes en el Estado español es precisamente el suicidio. Este drama está especialmente relacionado con las expectativas de vida que hoy en día tiene la generación más joven actualmente. Si de algo se caracteriza es precisamente por no encontrar el camino para desarrollar su propio desarrollo personal y de ahí a las expectativas del mundo laboral está claramente relacionado, y cómo eso está especialmente relacionado con el aumento de consumo de fármacos destinados a paliar, suplir o compensar ese problema de salud mental. Yo creo que esto es un reto sobre el que tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que denunciar lo que está claramente relacionado y de alguna manera también hacer partícipes a la gente más joven, pero desde la perspectiva de que nuestro trabajo tiene que ser especialmente importante, pensando en dejarles a las que vienen detrás una expectativa aún mejor. Es decir, si por algo se caracteriza el empresariado español es porque su capacidad de diálogo y negociación es prácticamente nula. Y esto lo vemos cada año, básicamente, en los debates para afrontar la negociación del calendario laboral de cada curso, por así decirlo, ¿no? Esto nos pasa permanentemente. Pues efectivamente, desde el conflicto tendremos que afrontar esto, pero también desde la denuncia, y para eso es importante indicar la poca disposición de las actuales administraciones que no quieren afrontar esta realidad, de la que son especialmente responsables tanto a nivel del Estado como a nivel del capital. Y quería dejar esto un poco ahí encima de la mesa porque creo que es importante subrayarlo. Nada más, gracias. Completamente de acuerdo, Santi. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Sí. Hola, ¿qué tal? Ante todo, muchas gracias por el trabajo. Yo os haría un apunte 9 páginas atrás, donde se hablaba de formarse como trabajadora. Desarrollo la propuesta, puede que, a ver,
más tiempo para dedicarlo al desarrollo completo como trabajadora y no solo como parte de la máquina de productivista y de consumo, creo que es plantear una paradoja. Entonces, eso. Vaya, lo otro es que con algunos de los cálculos creo que habría que someterlos a revisión. En gran parte de la industria de igual, manufacturera en general, pero sobre todo en el textil, en el auto, metalurgia, petroquímicas y demás, los ritmos de trabajo van asociados a las velocidades de producción, con lo cual las reducciones de jornada no te van a garantizar en ningún caso que no haya un aumento subyacente de jornada camuflado en la reducción del tiempo, pero sí en el aumento del ritmo, ¿vale? Eso habría que apuntarlo y afinarlo, creo que un poco, o revisarlo. Y luego, en el mismo campo y en muchos campos que tienen que ver con el empleo público, por ejemplo, hospitales, sanitarios y demás, las jornadas de trabajo cíclico son de 24 horas, necesariamente. Petroquímica no puede parar. Muchas industrias químicas no pueden parar. No pueden parar por el propio proceso productivo y porque es un per se, ¿vale? Los hospitales tienen que estar abiertos 24 horas. Sería deseable que los centros de atención primaria pudieran también estar abiertos 24 horas, ¿eh? No iba a pasar nada. Generaríamos empleo y tendríamos una atención permanente activa desde el primer escalón. Pero bueno, quizás sea otro debate. Entonces, hay muchos trabajos que requieren ciclos de 24 horas y eso está reñido con una de las aseveraciones que hacíais sobre el impacto ecológico. Si yo reduzco de 3 turnos a 4 turnos las jornadas de trabajo, sí es cierto que hay una reducción directa de jornada, pero hay un aumento de un 25% directo como mínimo en los desplazamientos, con lo cual la huella de carbono, en muchos casos nos encontramos con la paradoja de que aumenta exponencialmente. ¿Vale? Entonces, esto deberíais, yo os animo a que le deis una vuelta porque el cálculo quizá haya que revisarlo en algunos aspectos. Y luego lo que sí he visto es que hablamos mucho de la lucha por el reparto de la riqueza. Salvo las capacidades especulativas de cada cual, que en el fondo genera una riqueza absolutamente irrisoria, es una riqueza fantasma, porque en el momento en que hay un movimiento bursátil negativo o hay cualquier incidencia fruto de cualquier movimiento ajeno a la propia riqueza, pero que influye en ella, esa riqueza se va a caer. Recuerdo la crisis del 2008, la crisis industrial del 92, etcétera, etcétera. No eran crisis de modelo, no eran crisis productivas, porque no faltaban materias primas, no faltaba capacidad de trabajo y no faltaba venta, sino que eran crisis especulativas. Si entrar ahí, hablamos del reparto de la riqueza, pero no entendemos la riqueza como la gestión y propiedad de los propios trabajadores de los medios de producción. Es decir, queremos que se reparta más el tiempo, lógico, pero el pretendido reparto de la riqueza, si nos centramos exclusivamente en la no merma de retribución salarial, se nos queda corto, porque seguimos sin poseer los medios de producción. No se generan cooperativas, no se generan pequeñas industrias, industrias individuales, el papel del autónomo, como en parte se ha apuntado, sigue siendo esclavo porque recurre a un segundo trabajo. Entonces, en tanto esto no se regule y no sean los propios trabajadores quienes posean todo o la mayor parte del recurso productivo, y hablo aquí desde la extracción de materias primas, cultivos, etcétera, hasta la comercialización y demás, ¿no? El fomentar el cooperativismo, el fomentar la autogestión, es lo que sí puede llevarnos a una reducción de jornada realmente efectiva. En tanto estemos dependiendo de medios de producción que no son propiedad nuestra, estaremos al arbitrio, a la necesidad y al capricho de quien posee esos medios de producción. Desgraciadamente nosotros tenemos que entrar en esa rueda porque al día siguiente también hay que comer. Entonces, creo que eso
no se ha abordado quizá de la manera, incluso de la manera más anarcosindicalista que deberíamos abordarla, que no es repartir la riqueza, es controlar la riqueza. Bueno, un inciso, así como cuando dices, no, tenéis que, bueno, realmente esta campaña, como es desde la base, tenemos que, ¿no? O sea, sí, yo ya hablaría por esto, porque entre todas es como vamos a construir, y la verdad es que agradezco mucho los comentarios. Son comentarios que ya nos hemos planteado en muchos casos. La agregación de datos hace que se separen de muchas realidades. Entonces, cuando pretendes agregar y resumir, pues al final dices, esa estadística no corresponde a lo que yo veo en mi sector, en mi rama o en la rama de quien sea, ¿no? Entonces, bueno, sí, nuestro trabajo será profundizar, hilar más fino. Por lo tanto, en cuanto a los datos, pues trataremos de hacer una mayor desagregación y adaptarnos mejor a las realidades de cada rama y cada centro de trabajo. Para eso, lógicamente, luego, como hablaremos, la comunicación entre los centros de trabajo, sindicatos con este grupo, que simplemente es coordinador de ideas y de esto, pues tendremos que estar en plena comunicación continua, ¿no? Como bien has dicho, hay realidades, lo has dicho, lo de los trabajos 24 horas abiertos, que plantean un debate mucho más profundo, ¿no? Primero, porque esos trabajos que por sus medios de, por su proceso productivo tienen que estar abiertos, no pueden parar, pues serán generadores de nuevo empleo, pero evidentemente eso generará nuevos desplazamientos. Digamos, esta propuesta no solamente es crear empleo, hay más desplazamientos, sino tratar de complementar esos desplazamientos colectivos en vez de individuales. El consumo, por ejemplo, no tener más tiempo para irnos a un centro comercial un domingo por la tarde, porque deberían de reducirse también los horarios de consumo, o sea, que es mucho más amplio de la reducción de jornada y control de los tiempos. Por lo tanto, entiendo que es una propuesta más amplia, deberíamos de ampliarla entre todas y justamente estos casos son los que nos viene bien para poder profundizar y debatir entre todas, ¿no? Y luego, en cuanto a los medios de producción, por supuesto, pues y el control de los mismos, del mismo modo que hablamos del control de nuestros tiempos, va estrechamente vinculado. Simplemente pues será seguir debatiendo, estudiando y complementando esta propuesta, ¿no? De momento yo creo que vamos, es simplemente una mera presentación de una campaña que pretendemos que sea cada vez más amplia, no solamente en personas, sino en contenido. Entonces, bueno, pues anotamos todo esto y la verdad es que te invitamos o os invitamos a que participéis. Muchas gracias, Javi. La verdad que sí, que todo esto que comentas sí que es una visualización que tenemos que tener, ¿no? Sobre todo como fin en muchos puntos. Pero me gustaría recalcar lo que has comentado antes de los ritmos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que todas y todos nos entendamos, ¿no? Nosotros que trabajamos en Iveco hacemos 80 vehículos por día, por turno, mejor dicho, en 8 horas. Si reducimos esa jornada laboral en lugar de 8, son 7, entiendo cuando dices que la empresa no va a decir que vamos a hacer menos de 80 en 7. Pero si todo esto lo distribuimos a todo un año en el cual sufrimos, yo creo que es rara, también está el compañero de PSA que no lo puede verificar, es raro el año en el que no tenemos jornadas de fricidad negativa, no tenemos ERTES, no tenemos ERES, no tenemos al final estas medidas que son agresivas, al final contra el trabajador y la trabajadora. Reduciendo esa jornada laboral, si en lugar de hacer 80, vamos a poner el ejemplo, o sea, haces 70 y evitas esas jornadas de flexibilidad negativa, evitas esos posibles ERTES, siempre ligados, al menos en nuestros casos, no son ligados a faltas de pedidos, no se han ligado a una falta de producción, sino en la gran mayoría de los casos es por el tema de los microchips, por falta de materia prima. Entendemos que ese reparto sería mucho más equitativo y esas herramientas de ERTE, SERE, flexibilidad negativa, que son al final herramientas agresivas contra el propio trabajador o trabajadora, pues se disminuirían o incluso podrían llegar a desaparecer desde ese punto de vista. No sé si hay más. Sí.
Bueno, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de tener este debate. Y yo quería comentar también que, por ejemplo, tenemos mucho trabajo, pero con nosotras mismas, porque cuando hablamos de horas extras, está claro que las empresas son las principales causantes de que echemos esas horas extras. Pero, por ejemplo, en mi empresa somos las propias trabajadoras porque tenemos un registro de jornada y no lo usamos, no las marcamos. Entonces yo creo que hay que hacer también mucho hincapié en que nosotras mismas somos culpables de que no nos paguen esas horas. Habría que meter algún, no sé. Bueno, y no solamente culpables tú por no marcar las horas extras. Espera, Ángela también tiene, sino también la amenaza en la que te encuentras, ¿no? Que tienes que aceptar esas horas extras, tienes miedo a pedir que te las remuneren, no todo el mundo tiene la oportunidad o la posición para pedir esa remuneración ante el miedo al despido, ante el miedo al que no te renueven, ante el miedo a no pasar esos periodos de formación, ¿no? Entonces, casi en el mejor de los casos es el olvido o la mala praxis de no fichar y decir, oye, que he hecho más horas y tal. Hay casos que aún son peores ante la vulnerabilidad en la que se encuentran en esta relación asimétrica, ¿no? Que es tan dañina, ¿no? Y justamente las horas extras, vemos las estadísticas, además es una estadística que apenas se ha modificado. Son millones de horas extras a la semana que equivalen a muchas jornadas de trabajo. Y que no estamos ante el poder de decir no voy a hacer horas extras, ¿no? Y es más, lo vemos entre la las diferencias o la segregación vertical, ¿no? De las mujeres, de yo no, como no puedo hacer horas extras, no puedo ir a una reunión a las 6 de la tarde porque tengo que cuidar, no promociono, no asciendo, no tengo mayor responsabilidad. O sea, todo eso lo vemos y principalmente viene por el camino de las horas extras, que vemos que la falta de regulación, que a ver, la hay, pero no la falta de control, de sanciones, etcétera, sigue reproduciendo este modelo, haya o no haya esta legislación, ¿no? Ángela. Sí, bueno, muchas gracias por la jornada de hoy, que efectivamente es un comienzo, ¿no? Bueno, es un comienzo y un recuerdo de que hace 100 años se consiguieron las 8 horas, que luego vemos que no es realidad, o sea, porque no son 8, son 10 o más, o sea que eso ni siquiera lo hemos conseguido. Y yo, mi intervención quería tocar varios aspectos. El tema de la hora extra es básico y fundamental, porque casi el 50% de las horas extras que sean no remuneradas es algo intolerable, o sea, intolerable como clase trabajadora, ¿no? Podemos permitir o no deberíamos permitir que esto esté sucediendo. Y efectivamente, es como tú comentas, ante el miedo de perder el trabajo, de estar a buenas con la empresa, de que no te despidan, de conseguir, bueno, por lo menos que, pero que ni siquiera te las paguen, o luego que te estés contratada, te reconozcan 4 horas, o sea, en la seguridad social estás contratada como 4 horas y estás echando 10 horas o 12. Hay sectores que esto es el pan nuestro de cada día. Luego, un aspecto, yo soy hija de autónomo y mis padres echaban 14 y 16 horas de trabajo. Y es algo penoso, horrible, yo lo he vivido en mis propias carnes y bueno, nos encontramos con una sociedad en la que se dedica muchísimo tiempo a trasladarse de un sitio a otro y luego esas personas es que no tienen tiempo para la vida ni para cuidar a sus propias criaturas, a sus propios hijos e hijas, a cuidar a sus familiares. O sea, es un estrés y un sinvivir y además con sueldos de miseria. Yo creo que como CGT es ya momento de que nos plantemos, de que reivindiquemos un cambio de reducción de jornada a las 30 horas, una buena iniciativa. Y con respecto a lo que planteaba el compañero, de que esto va a provocar pues más CO2 en el medio ambiente porque nos vamos a tener que trasladar muchas más personas para trabajar, es que bueno, quizás lo que está en cuestión es el modelo productivo que tenemos ahora mismo. Y bueno, tenemos prevista una jornada en el mes de febrero, a principios de febrero,
en torno al 9 y 10 de febrero, en el que se plantearán todas estas cuestiones, ¿no? ¿Qué modelo de sociedad estamos viviendo o hacia qué vamos? Y bueno, comentar que bueno, que ahora mismo están, no sé si habrán llegado a un acuerdo la reunión esta de los sinvergüenzas que hay ahora mismo en los Emiratos Árabes, a ver, decidiendo qué reducción del CO2 va a haber, que no va a haber, ¿no? Porque todos sabemos que no están por esa vía, y bueno, y como sociedad, como clase trabajadora, como persona, tenemos que plantarnos y cambiar este modelo absolutamente destructivo contra el medio ambiente, contra el planeta Tierra, y desde luego que no tiene en cuenta en absoluto a la vida de las personas. Gracias, Ángela. No sé si hay alguna palabra más. Venga, genial. Buenas. Yo una cosita sobre lo que has comentado al final, sobre las otras propuestas que hay en el debate público o político, pero que no has entrado mucho en ellas y no tengo muy claro a cuáles te referías en particular. Por un lado, digamos, está la promesa del actual gobierno, ¿no?, de la reducción a las 37 horas y media, que en teoría está suscrita en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar. Que bueno, que entiendo que desde luego es insuficiente para nosotros y tal, pero bueno, que ahí hay que intentar jugar un poco con un cierto gradualismo, ¿no? Decir, bueno, lo apoyamos, pero es insuficiente y tal, hay que hilar muy fino el discurso. Y luego hay otras propuestas que están más en el aire, y yo te había entendido que te referías más bien a esas, que es la cuestión de la jornada de 4 días, que se entiende que va asociada a una posible reducción a 32 horas y que estaba también en el debate público, bueno, introducida entre otros agentes por más Madrid, más país o como se llamara, y que ahí sí que hubo como un supuesto proyecto piloto que sí venía financiado por dinero público, que por eso yo te había entendido que te referías más bien a eso, en el que de alguna manera se invitaba a las empresas a hacer ese experimento, entre comillas, sin el posible riesgo de, digamos, financiero, de productividad, etcétera. Que eso, sinceramente, no sé en qué estado está. En teoría había una financiación ahí aprobada para impulsar eso, pero no tengo ni idea de a dónde ha llevado. Y bueno, digamos que son como dos propuestas que están encima de la mesa en el debate público, que bueno, yo creo que esta de las 4 días semanales, si va asociado a las 32 horas, que era algo que no estaba muy claro, pues puede ser interesante y creo que podría entrar podríamos entrar en diálogo con ella e intentar cómo profundizarla y cómo relacionarla con ese marco más amplio que aquí se ha dibujado muy bien. Pero desde luego sí, no con cargo al erario público, ¿no? O no de manera permanente, ¿no? Sino sí, bueno, si es solo un proyecto piloto para impulsar hacia ello y profundizar en el debate público, pues puede estar bien, pero desde luego no como medida estructural que palíe la reducción de los beneficios empresariales, que desde luego es a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Y luego, una cosita de las cifras iniciales y que va en relación un poco con esto que planteaba ahora, de cómo interlocutamos con esas otras propuestas. Claro, si hablamos de que, a mí me ha sorprendido ese dato, de que para mí me ha parecido bajo, yo pensaba que era más alto, solo un 50% de la masa trabajadora trabaja 40 horas o más, que bueno, ahí habría que discriminar entre cuántas son 40 y cuántos son más, que no sé si tenemos ese dato también, y que solo un 12% de la clase trabajadora estaría en el escenario de parcialidad, hablaríamos de que hay como un 38 que ya estaría por debajo de los 40 a jornada completa, es decir, en unas 35 o 37 y media. Entiendo que gran parte de esa masa somos los que pertenecemos al sector público, como es mi caso, ¿no? Vale, sí, bueno, donde ya hay un escenario de reducción de la jornada incumplido por el actual gobierno, donde es una pelea que también desde el sector público tendríamos que estar dando y no la estamos dando, desde mi punto de vista, ¿no? Donde ya había, en teoría, firmada una reducción a las 35 horas por parte de la Administración General del Estado, digo, que es donde yo trabajo, y que no se ha cumplido y no se ha hecho efectiva y seguimos en las 37 y media. Sí hay las 35 en gran parte de las administraciones locales, ¿no? O al menos aquí en Madrid, ¿no? Que es lo que yo conozco. Bueno, no sé, que me ha sorprendido un poco esa distribución y que habría
que tenerla en cuenta, digamos, a la hora de aterrizar esta campaña en los diferentes sectores, porque claro, no es lo mismo enunciarla desde la administración pública, donde ya hay una mejora conseguida, una prometida pero no conseguida, y bueno, pues ver un poco cómo se conjugan esos diferentes espacios, lo público, lo privado, los que parten de los 40, los que ya partimos de uno más inferior, etcétera, ¿no? En cuanto a la primera parte, la propuesta, me refería a la propuesta del gobierno. Sé la que hablas, que se quedó justo antes de las elecciones, está encima de la mesa, la de las 32 horas que había hecho Más País. Me parece más interesante debatir sobre esa propuesta de las 32 horas que con la propuesta que plantea el gobierno actualmente, por varios motivos. La propuesta actual también se propone una subvención de lo público para llevarla a cabo, de por lo menos a algún tipo de empresas. Entiendo que siempre se cae en el discurso de la PYME, etcétera, pero bueno, todavía no la han propuesto, pero es algo muy amplio. Pero sí que hay una partida supuestamente dotada para esta propuesta. Claro, nos parece insuficiente justamente por lo que estás diciendo. Hay ya no solamente el sector público, que ya empuja ese sector público hacia la reducción de las 37 horas, sino que también en otras industrias, como ahora hablará Diego, en el automóvil ya muchos están en esas 37, ¿vale? Por lo tanto, o 35 en algunos sectores, por lo tanto, por eso nos parece insuficiente. Y además, para arrastrar al resto, si ya hay un porcentaje y una cantidad de horas extras semanales que se están haciendo, y para arrastrar que eso, o sea, el incumplimiento de la ley, básicamente, para que no exista ese incumplimiento de la ley y se arrastre a jornadas más bajas, entendemos que no puedes hacer una propuesta que esté por encima de incluso de jornadas completas que ya están por debajo de esa propuesta, ¿no? Por lo tanto, entendemos que hay que tirar hacia abajo, ¿no? Para que todo, digamos, todas las jornadas al final acaben cumpliendo el estatuto de los trabajadores. Entonces, por ese lado, me refería a la propuesta del gobierno, no he afinado mucho, porque es verdad que luego Diego va a profundizar en ello. Bueno, eso creo, ayer hablamos de eso. Y en cuanto a los datos, tenemos, bueno, si quieres luego te lo hablamos, pero sí, es un dato que nos genera muchas dudas, porque dice 40 horas o más, ¿no? No nos deja desagregarlo muchísimo. Bueno, es un a nivel estadístico nos gustaría obtener una mayor desagregación de esa encuesta. El problema también son las claves en las que se hacen las encuestas. Nos parece raro que no hagas la pregunta directamente de trabajas más de 40 horas, ¿no? Sería lo normal dentro de esa encuesta. En cambio, te preguntan sobre 40 horas o más. Por lo tanto, hay que afinar, de eso estamos de acuerdo. Estamos combinando los datos de jornadas efectivas con los datos de ocupación. Y bueno, como planteaban los datos de partida, se combinan ambas cosas, ¿no? Gente que trabaja mucho por encima de las jornadas legalmente establecidas y gente que no tiene eso. Entonces, partimos de no tiene la jornada suficiente ni siquiera para vivir. Por lo tanto, partimos de esa idea, iremos afinando, a ver dimensionando, ¿no?, esta problemática, pero de momento sabemos y percibimos que existe esa realidad de jornadas extensivas por encima de la jornada de 40 horas y también sabemos que existe la realidad que descompensa, ¿no?, que desequilibra esa gente que tiene un contrato a tiempo parcial. Entonces, bueno, enlazando con estas dos preguntas, me parece muy interesante el debate de las 32 horas, aunque debatiríamos sobre si se debería financiar o no con dinero público, que ahí entraría el conflicto, ¿no?, de todo esto. Y aparte, para añadir pequeño matiz a este último de las 32 horas, al final puede llegar a ser hasta una medida cruel en el aspecto en el que qué sectores son los que se pueden agarrar a esa propuesta de subvencionar o solicitar una subvención o esta prueba, como ya has comentado, y qué sectores iban a quedar fuera, que prácticamente seguramente sería la gran mayoría. Por eso entendemos que tampoco abarca a una totalidad importante de la clase trabajadora ni de los sectores en sí. Pues si no hay ninguna palabra más, hacemos un descanso de 20 minutos y continuamos con la segunda mesa. También recordaros que, bueno, gracias a Yeye nos ha hecho
estos, bueno, estos flyers o como se llame ahora, está muy bien. Los dejaremos también en Alenza, los repartiremos para que sean impresos en todos los sindicatos, en todos los territorios, pero bueno, aquí disponéis también de estos flyers. Muchas gracias, nos vemos ahora.
Bueno, vamos a empezar la segunda parte de esta jornada. Mi nombre, para el que no lo sepa o la que no lo sepa todavía, soy Diego Rejón, de la SEAT, del Metal, del Valle Obregat, bueno, muchas cosas de esas, ¿no? Conmigo está Montse Sánchez. En los papeles y en las convocatorias tenía que estar Maribel Ramírez, pero por una huelga y por una situación familiar no ha podido ser, y hemos enmarronado aquí a Montse para que presente esta primera parte de la segunda parte de la jornada, ¿vale? Paso la palabra a Montse para que nos hable de la hoja de ruta. Bueno, pues antes de empezar con la hoja de ruta, yo sí que quería ahondar en algunos conceptos que creo que son importantes para interiorizar la necesidad de esta lucha por la conquista de la reducción de la jornada a 30 horas. Y bueno, las compañeras anteriormente ya han incidido y lo han mencionado, pero a mí me gustaría sobre todo profundizar levemente en tomar conciencia de lo que nos roba el sistema capitalista, ¿vale? El sistema capitalista principalmente nos roba el tiempo y la salud. Nos condena a un sistema en el que durante nuestra vida productiva, ¿sí?, nos va mermando la salud tanto física como mental, ya sea en aquellos trabajos donde hay una carga física bastante considerable o en aquellos casos donde la carga física no lo es tanto, pero sí es la carga mental que también conlleva un deterioro de la salud, provocando en muchos casos estrés, ansiedad, depresión. Todo esto que conlleva, esto conlleva a que no llegamos a una jubilación plena. ¿Por qué? Porque durante todo nuestro tiempo dedicado al trabajo, pues nuestra salud tanto física como mental va mermando, ¿vale? Además, hay aquí una compaginación donde los recursos del sistema sanitario, cuando tú llegas a la tercera edad, son totalmente recortados constantemente, y nuevamente volvemos a un sistema capitalista donde las personas tienen que acabar muchas ocasiones en residencias privadas, que vuelven otra vez a ese bucle del sistema capitalista donde continuamente se está incrementando, bueno, se nos está condenando a un sistema monetario para que continuemos pagando incluso después de nuestra jubilación. Y eso es importante. Es importante saber que llegamos a un punto en el que nos jubilamos y físicamente o mentalmente no estamos totalmente plenas. Por lo tanto, el sistema nos condena a esa etapa de nuestras vidas donde somos productivas. Nos quieren totalmente productivas constantemente. Por eso es importante reconquistar nuestro tiempo, pero no nuestro tiempo solamente para los cuidados, sino nuestro tiempo para el ocio, porque las personas también tenemos ocio y también tenemos relaciones sociales, que se supone que eso hace que tengamos también una vida un poco más plena, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el sistema? Pues ahondando en el tema de una perspectiva feminista, lo que hace el sistema es que desde el minuto uno, cuando las mujeres nos incorporamos al trabajo, hablan solamente de la doble presencia, como bien ha apuntado Mauri, y desde CGT ya estamos reivindicando, estamos exigiendo que se contemple la tercera y la cuarta presencia. ¿Por qué? Porque las mujeres somos personas donde tenemos o aspiramos a tener una vida social con nuestros momentos de ocio. La segunda presencia sería que nos incorporamos al trabajo, la tercera sería que nos dedicamos al tema de los cuidados, porque así nos lo inducen desde la educación, y la cuarta presencia que estamos reivindicando es qué pasa cuando somos mujeres activistas o sindicalistas, que eso es un doble estrés donde es súper difícil compaginar. Las instituciones y el sistema, ¿qué hacen? Directamente solamente aplican la segunda presencia, donde nosotras tenemos que decidir si vivimos a nivel social una vida plena o si nos dedicamos en exclusiva al trabajo remunerado y a todos esos trabajos invisibilizados, ¿vale? Entonces es importante que tengamos en cuenta esta tercera y cuarta presencia que estamos reivindicando desde CGT, porque además viene al hilo de lo que es la conquista del tiempo libre fuera del trabajo productivo.
Y esta lucha por la conquista de las 30 horas evidentemente se tiene que compaginar y continuar adelante con las reivindicaciones tanto a nivel laborales como sociales, que es tener trabajos dignos y además continuar con una larga lucha por los sistemas públicos, ¿vale? Por la educación pública, la sanidad pública, las pensiones públicas, y etcétera. Y bueno, dicho esto, bueno, también quería profundizar en uno de los puntos que actualmente no se está aún teniendo una consciencia y profundizando en ello, que es que el sistema también nos condena a un consumo, como bien han apuntado las compañeras, compulsivo y masivo. Y eso tenemos que empezar a tener también la tendencia de empezar una lucha al margen de ese sistema compulsivo y masivo, porque ese consumo lo que genera es más residuos, y el tema de la gestión de residuos es algo que no se está profundizando en ello, y es un tema que deja un gran impacto y provoca lo que es más contaminación, incluso la destrucción de la naturaleza. Afecta directamente de forma invasiva y destructiva a nuestro entorno, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente quería dar una pincelada a estos conceptos un poco para que interioricemos la necesidad de esta lucha por la reducción a las 30 horas. Bueno, y aquí os hacemos una propuesta de planteamiento de cómo empezar a trabajar esta campaña. Principalmente entendemos que la gran necesidad que tenemos es primero nosotros mismos creernos esta lucha y materializarla dentro de la propia organización, dentro de la CGT, para que esto sea una lucha de bases y evidentemente se empiece por abajo y vaya escalando para que sea una gran campaña. Entonces, bueno, lo que os planteamos es un trabajo que requiere un avance progresivo, donde desde el sindicato se genere un grupo motor, donde se destinen un par de personas de cada sindicato, cada territorial, que vaya trabajando y vaya agrandando ese grupo que comentaban las compañeras que existe inicialmente, y se puedan incluir todos los apuntes que habéis hecho ya en las intervenciones anteriores, precisamente para nutrir esta propuesta que, como bien dicen, es una propuesta viva y evidentemente que se tiene que ir trabajando y tocando todos esos matices que a día de hoy no se han podido abordar todavía. Bueno, el objetivo es construir un núcleo amplio dentro del conjunto de la clase trabajadora que haga suya la apuesta por la reducción de la jornada laboral y protagonice el largo del camino que esto implica. Una de las propuestas así que estamos haciendo a gran escala y que evidentemente luego cada territorial y cada sindicato tendrá que hacer suya es empezar pues primero por una gran difusión de esta campaña, ¿no? Darle forma a esta campaña empieza por hacer una gran difusión y porque cada una interioricemos esta necesidad para que vayamos integrándola en nuestros centros de trabajo y en todas esas personas que pertenecen a la CGT, que son militantes y que incluso estando fuera de la organización de la CGT también hagan suya esta propuesta para que a nivel social pues sea realmente una gran campaña y tengamos más fácil el camino para esta conquista. ¿Pasamos? Vale. Un poco la propuesta que hacemos es lo que os estaba comentando, ¿no? Que cada federación de ramo desde las territoriales se vayan integrando a este grupo coordinador para que se absorba toda una campaña, que se le vaya dando forma y se vaya trasladando a los centros de trabajo. Vale, la primera fase sería convencer al núcleo sindicalista, que es justamente lo que os he comentado, ¿no? Hacer creernos realmente la necesidad de disminuir la jornada a las 30 horas y hacer cada persona suya esta propuesta para poder ir avanzando en esta lucha. La propuesta consiste en una coordinación de un grupo de trabajo donde se integren dos personas de cada territorial y vayan trabajando más en profundidad todas estas propuestas que hoy se están exponiendo y que evidentemente pues se tendrían que terminar de matizar y agrandar. Y sería a través de unas reuniones mensuales o bimensuales donde ese grupo coordinador fuera trabajándolo. Bueno, llegar al conjunto de la afiliación se basa en diferentes propuestas que estamos haciendo, donde se hagan trípticos, que ya tenemos aquí unos primeros,
y se fuera difundiendo a través de los centros de trabajo, pero también fuera de los centros de trabajo, dando esa difusión pues a través de los polígonos donde haya fábricas o todos aquellos sectores donde se pudiera visibilizar a nivel social esta campaña que vamos a llevar a cabo. Yo disculpad, pero como yo voy muy acelerada, ya me he saltado 4 diapositivas. Un poco como referencia, también queremos destacar artículos que ya se han publicado, como la reducción laboral es repartir la riqueza y el trabajo, la reducción de la jornada laboral desde una perspectiva de clase feminista y ecologista, y la reducción de la jornada y qué más, qué pasa luego. Son artículos que, bueno, os proponemos para que les echéis un vistazo si no los habéis leído más, porque tienen un contenido que es muy interesante. Esto ya lo he comentado antes. Sí. Entonces, básicamente, pues yo venía a dar un poquito el apunte de la motivación, de animaros a que hagáis vuestra esta campaña. Evidentemente que cada sector, cada centro de trabajo vaya adaptándola a las necesidades que requiera y que vayamos a por la reducción de las 30 horas. Y le daría ya paso. Sí, yo ya le doy paso a Diego. Bueno, al final hay una parte del marrón que no vamos a pasar a medias, ¿no? Bueno, yo esta parte es la que quizás va o puede generar bastante debate dentro del sindicato, y es con quién vamos a hacer esta campaña. La primera está claro que es con nosotros mismos y nosotras mismas, quienes estamos militando cada día. La segunda es con aquellos compañeros y compañeras que se junten al final en los sindicatos, en las federaciones, y logren tirar para adelante con este tema. Pero la tercera es, hay más gente. Nosotros solos y nosotras solas no vamos a conseguir una cosa tan gorda como parece este objetivo de las 30 horas, ¿no? Y por tanto tenemos que ir a más sitios, tenemos que intentar llegar a otros trabajadores, a otros colectivos, a otros sectores que además sabemos que están en una situación muy concreta y que luego hablaremos un poquito de ella, ¿no? Por tanto, hay que mirar de abrirnos el máximo posible para que esto sea algo que la gente se lo crea, ¿eh? Luego hablaremos de algunas cuestiones concretas. Y la cuarta fase tiene que ver además con otras organizaciones. No somos la única organización que está planteándose esto, ¿eh? Desgraciadamente hay otras que no se están planteando nada. Eso todavía es peor, ¿eh? Pero las que nos estamos planteando este tipo plataforma hacia una reducción de jornada de verdad, somos sindicatos fundamentalmente. Pues vamos a intentar unirnos o plantear coincidencias, como le queramos llamar. Pero desde luego hacer una gran plataforma que pudiéramos. No tenemos demasiado claro, ¿no?, que UGT y Comisiones Obreras quieran meterse en esta historia, pero hay otros colectivos que sí que pueden hacerlo, y evidentemente siempre teniendo en claro que nuestra plataforma, lo que nosotros planteamos, sigue siendo nuestra, y por tanto podremos llegar a puntos de encuentro, pero no vamos a dejar cuál es nuestro planteamiento para el futuro. Y por supuesto hay una. Bueno, es una fase complicada y ambiciosa, ¿eh? O sea, llegar a muchos organismos, a muchas organizaciones que puedan unirse a nosotros en esta pelea no va a ser fácil, ¿eh? Vamos a tener que trabajarlo y vamos a tener que trabajarlo bien. Por tanto, lo que se trata es de que además de generar esta campaña, que nos abramos al máximo posible, sobre todo a la gente desde abajo, para que sea esta una campaña que realmente se empiece desde abajo y que podamos llegar hasta el final. Y voy a pasar a la otra presentación que vamos a joder, aquí está la pantalla tan metida hasta el fondo que para verla es complicada. Vamos a entrar a la campaña desde el punto de vista, vamos a ver, de qué significa y qué podemos hacer, ¿vale? Lo primero es algunas reflexiones. Esta mañana cuando venía para aquí, me llama un compañero de Cataluña y me dice, oye, que vamos a hacer un curso y tal. Y digo, mira, pues nosotros estamos haciendo uno ahora mismo, vamos a hacer en Madrid, que es por una campaña por las 30 horas. Y se ha reído. Digo, primera fase clara, ¿eh? La primera fase está clarita. Nos tenemos que convencer nosotros y nosotras mismas los primeros, ¿eh? Eso es un tema que yo creo que es importante, porque nos podemos plantear, vamos a por las 30 horas porque llevamos muchos años haciéndolo.
pero nos hemos planteado, por acuerdo de Congreso, que tenemos que ir a por la reducción de jornada y, por tanto, en ese sentido, es fundamental que nos creamos nosotros y nosotras mismas que tenemos que ir a por esta campaña. Otra cuestión, esta charla que voy a dar ahora es fundamentalmente para darnos argumentos contra los cuñados y las cuñadas. Sabéis lo que es, ¿no? Bueno, pero ¿esto para qué? Pero si estáis tontos, ¿dónde vamos a ir con 30 horas si estamos como estamos? Y si la gente... Bueno, vamos a intentar dar argumentos contra los cuñados y las cuñadas, porque también hay cuñadas. Uno de los temas que además os quería plantear es que si no habéis leído el último libro de Ken Follett, que lo leáis. Yo me lo he leído ya. Leeroslo porque es justamente donde empezó esta historia. Donde cuando estaban haciendo en los telares con el agua del molino y hay un empresario que dice, uy, pues si es que hay una máquina de vapor que ya no me va a plantear problemas si viene agua o no viene agua. Ahí está el vapor chingo todo el rato y en lugar de hacer un metro de tela voy a hacer 60 metros de tela y con 2 personas menos, con 5 personas menos. Suena, el tema, ¿verdad? Bueno, leeroslo si queréis, ¿eh? O sea, no es una obligación. Pero es interesante porque ahí empezaban los luditas a explicar exactamente qué eran, quiénes eran, por qué peleaban con eso, y nos puede ayudar a todos, porque nos da, y a todas, porque nos da claramente el sentido de lo que estamos hablando y de que no somos los primeros ni las primeras que lo hemos planteado. En cuarto lugar, somos anarcosindicalistas y sabemos que esto es el enfrentamiento de clase. Esto es enfrentamiento de clase. De lo que estamos hablando con las 30 horas es el núcleo del enfrentamiento, porque es que además de ahí derivan un montón de cosas, que ahora veremos. Antes de ayer, hablando con Mariu, con la compañera que hablaba antes, me daba un dato escalofriante que luego ligaremos con esta presentación. Cuando llegue el momento, os lo diré. Y os voy a dar una cuestión que a mí me duele mucho, me duele terriblemente, personalmente. Yo entré a trabajar en la fábrica de la SEAT en 1979, soy más viejo ya que el hilo negro, ¿vale? Se trabajaban 7 sábados obligatorios en la SEAT entonces. Convenio tras convenio se habían ido rebajando. 2 convenios más tarde, en el año 82, 83, se dejó de trabajar los sábados. ¿Y ahora cuántos sábados se trabajan en SEAT, Montse? Todos, ¿verdad? Lo había apuntado aquí, todos. Porque desde mantenimiento hasta producción, cualquier sábado es un sábado de trabajo. ¿Por qué tenemos que ir para atrás? ¿Por qué tenemos que ir hacia atrás? Ya no solo que es justo y necesario luchar por las 30 horas, es que ¿por qué tenemos que ir hacia atrás? Eso, preguntémonoslo. Porque es quizá la base de toda esta historia. 1919... No creo que haya que hablaros de la canadiense y de... porque lo llevamos todos aquí. Los que vivimos en Barcelona o hemos vivido en Barcelona, como estábamos al lado de las 3 chimeneas, yo cada vez que me iba al pueblo salía de detrás de la calle Vila, de detrás de las 3 chimeneas, y no sabía por qué había 3 chimeneas allí. Luego ya con el tiempo me enteré. Fue las 8 horas, por ley y por una huelga, y muchos muertos y muchos detenidos por el enfrentamiento de clase. No fue porque, como algunos pueden pensar, no, es que la historia es normal, llegaron, no, se llegó porque además una gente que eran técnicos, que eran los administrativos de la fábrica, la canadiense, dijeron, ya está bien, hombre, trabajar de esta manera, y a partir de ahí creció una solidaridad importantísima que paralizó toda Barcelona, que generó que los militares se metieran allí, Es decir, estamos hablando de que las cosas no vienen porque sí. Y eso ligará con el final de la charla. 1983, hay una transición después de una dictadura franquista y el gobierno socialista de aquel momento dice, hombre, aquí vamos a tener que hacer algo de que somos socialistas, ¿no? Y realmente, pues bueno, lo hizo, la ley de las 40 horas. Que no cambiaba en demasía a nivel horario con las 8 horas diarias. Ni con los días totales de que trabajabas a la semana, pero fue un paso adelante. Se constató que, como máximo, se tenían que trabajar 1.826,27 horas al año. ¿Recordáis esa cantidad? ¿Vale? Bueno, pues, ¿cuántas horas trabajan hoy en la hostelería, en los call centers?
¿Por qué tenemos que ir para atrás? Segunda vez que lo pregunto. Ahí está la ley, algunas luchas que había en aquel momento. 2024. Lo que aparece, por ejemplo, en un medio de comunicación es, dentro de estas leyes ómnibus, que últimamente estamos muy acostumbrados por parte del gobierno del PSOE a sufrir, porque luego no hay Dios que las entienda, porque es que está mezclando unas cosas con las otras. Bueno, pues el apartado pequeñito ese que aparece ahí con un relojito es el de la propuesta de las 37 horas y media. Fijaos que estamos a 105 años de la lucha de la canadiense, ¿vale? ¿Qué está diciendo la prensa? ¿Qué están diciendo los voceros del capital? Euronews, que es una revista de mucho prestigio, nos dice lo siguiente. Aclamada como el futuro para la mayor productividad de los trabajadores y el equilibrio entre vida laboral y personal, los defensores de la semana laboral de 4 días sugieren que cuando se implanta aumenta la satisfacción de los trabajadores y también la productividad, que no es la satisfacción de los empresarios, es la productividad, ¿eh? Vamos a ver. Antes lo decía Mario Merced también y Fran se refería a ello, que están hablando ellos, los medios, están hablando de un objetivo común, ¿eh? Bélgica introduce la semana laboral y el objetivo es dar más libertad a las personas y a las empresas para organizar su tiempo de trabajo. Una reducción de jornada que además beneficie o genere una mejor organización del tiempo de trabajo. También os suena, ¿verdad? ¿Eh? La flexibilidad. Y el programa piloto del Reino Unido es uno de los varios que está llevando en todo el mundo, ¿eh? Y que se está hablando de que esto ya hay propuestas en Estados Unidos, en Irlanda, Canadá, ¿eh? Como veis, se está hablando de todo esto. No es una cosa solamente que lo estemos pidiendo desde la clase obrera, sino que el propio capitalismo, quizás, como muchas veces pasa, porque se da cuenta de la realidad que hay, que ahora veremos más a fondo, no la va a poder aguantar toda la vida, ¿eh? Más, Forbes, un medio que no tiene nada que ver con la CNT, con la CGT, ni con Comisiones y UGT, ¿vale? Sabemos lo que es Forbes, ¿no? Pasta, 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 y a ver quién es el que tiene más pasta y quién es el más reino del mundo. Pues en una de sus principales noticias dice, los trabajadores con jornadas laborales de más de 60 horas por países. ¿Por qué tenemos que volver para atrás? Si ese es el problema, tercera vez que lo pregunto, ¿eh? Estamos teniendo no solamente una reducción de jornada, sino que estamos viendo sitios donde vamos hacia atrás. Más que nunca es necesario que tiremos nosotros para el otro lado, ¿eh? Por eso pregunto, ¿por qué tenemos que ir para atrás? Porque es que realmente es lo que está pasando. Y está pasando con datos muy concretos. Statista, que es una organización que recoge datos de todo el mundo. Aquí tienes los países donde se trabaja hasta 60 horas. Y estamos hablando de países en los que está Reino Unido, Francia, España. Es decir, estamos hablando de un porcentaje de trabajadores y trabajadoras que hacen más de 60 horas, o que llegan a las 60 horas. Hay un país o un estado que se llama España, que según esto dicen, nada más hay un 3,9% que trabaja 60 horas. Pero es que no tendría que trabajar nadie. Nada más, las reales son muchas más, ¿eh? Porque ahora explicaré un ejemplo de eso. Y además Forbes, que como decía antes, es que no lo veo bien, porque es más largo, dice sobre la India, si tenemos en cuenta la población total de India, en el año que se realizó este estudio, son 1.214 millones de personas, el hecho de que el 13,6% de la fuerza laboral trabajara más de 60 horas a la semana durante el 2009 resulta bastante alarmante. Y pongo en rojito para que se note bien. Aunque, como ya hemos aclarado, trabajar más de 60 horas no supone estar explotado en todas las ocasiones. ¿Qué les decimos a esta gentuza? ¿Qué les decimos? Sí, nada, no, pues se puede trabajar más de 60 horas y probablemente no estés explotado, ¿eh? Salir de tu casa y dedicar 14 horas al día, aunque trabajes 8, ¿cuánta gente lo está haciendo? Con las distancias que ahora mismo hay de muchas de las empresas que han ido a los pueblos de 30, 40 kilómetros, todos los de la SEAT. Estamos hora y pico
en el autobús, pero sales de tu casa media hora antes muchas veces para llegar al autobús. Hacemos 13 horas, 12 horas como mínimo, ¿eh? Porque es que estamos hablando de muchas horas al día, ¿vale? Bueno, pues esta realidad que ellos ven de esta manera, concretamente en los países que tenemos alrededor se configura así, legalmente. El único país que tiene las 35 horas por ley es Francia. Dices, a ver, que estamos en la Europa de la modernidad, ¿no hay más países? Pues no, menos Australia, que está con 38, que no está nada cerca de aquí, está un poquito al otro lado del planeta. Todos los demás países de nuestro entorno, la ley son 40 horas. ¿Qué ocurre? Que la negociación colectiva, el enfrentamiento de clase, ha hecho que muchos países tengamos una realidad en cuanto a convenios, que no la ley, de 37, 35, 30 y no sé cuántos, ¿vale? O sea, hay algunas realidades, ¿vale? Pero la situación concreta es que hay muy poca variación en los últimos años. Vamos a ver en este caso cuál es la situación concreta de un sector que, como es el que más conozco, pues los que sois de administración pública y otros sitios, pues sabéis vuestra situación. Yo voy a poner la situación del auto. Las 40 horas son 1.826,45 en centesimal, ¿eh? No son 27 minutos, son 45 sobre 100, ¿vale? Y a partir de ahí se ponen todas las horas en centesimal, porque si no es un lío compararlas. Pero bueno, esas son las 40 horas que dijo la ley del PSOE del año 1983. Ahora lo que tenemos es que desde Tenneco, que es la que está peor, que tendría 1.730,43 horas con 219 días de jornada personal y 220... Alguno de estos datos puede que me haya equivocado porque me lo han pasado en la última semana, he ido pidiendo datos y puede ser que no coincida exactamente, pero es un reflejo de lo que está concretamente, ¿no? La fábrica se puede abrir más tiempo de lo que tú trabajas diariamente, en casi todas, ¿eh? Menos alguna que no. Pero vamos pasando 1.728 horas, 1.712. Eso, traspasado por una simple regla de tres a las horas que serían semanalmente, como veis, nos tiene a todos prácticamente, o a todas las empresas, en desde 38 horas hasta 36,35. Las de abajo, estas que ya están por debajo de los 37 horas y media, si la ley se aplica para todo el mundo, pues no nos significa ninguna ventaja. No mejoraremos en la reducción de jornada. Una de las causas que decíamos al principio, que nos obliga a decir, no, pero es que ahí también tenemos derecho a rebajar. Pero ya si nos vamos al otro concepto, que es el de la flexibilidad, es que además de tener una reducción, es que, bueno, aquí trabajamos ya a demanda. Perdón, nos hace la empresa trabajar a demanda. Y, como dicen en los Oscars, the winner is Sevilla Renault, la empresa que ahora se llama Horse, porque Renault ha dividido la parte de motores de térmicos en Horse y la parte de eléctricos me parece que en Light, no sé qué han puesto, ¿vale? Aquí hay tantos colores que yo me he perdido cuando he empezado a leerlo, ¿eh? Significa que hay turnos diferentes en cada una de las semanas, que luego el sábado, muy parecido a lo que ya empieza a ver en casi todas las empresas del auto. No es solamente la reducción de jornada, es cómo trabajamos y por qué tenemos que ir para atrás. Cuarta vez que lo pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener esta situación de incertidumbre cada día? Porque es que no sabes el jueves si vas a trabajar el sábado, es que no sabes el sábado si el lunes cuando entres te van a mandar a casa. A ver, ya está bien, ¿no? Yo creo que nos merecemos tener una real conciliación de nuestra vida laboral y personal. Y ahora vamos a ¿por qué todo esto? ¿Y qué genera todo esto? Fijaos, esta es la evolución del salario real. He ido hasta 1980 porque es cuando se hizo la ley aproximadamente de las 40 horas. Pero es que tampoco está tan sencillo en Internet encontrar los datos. Hasta a Mario le cuesta y ella está metida en ese tema. Desde 1980 hasta el 2021, ¿cómo han subido los salarios? Y algunos diréis, pero esto es verdad.
Pues sí, han subido de esta manera. Estamos hablando de muchos años. Concretamente, el 30% limpio, más o menos, creo que era el 31, algo, en 41 años. Y diremos, ya, pues los trabajadores y las trabajadoras no estamos tan mal, ¿no? Incluso alguno podría decir, ya ganando los 1.000 euros del salario mínimo interprofesional, pues ya deberíamos ser casi reyes, ¿no? Se puede vivir la hostia, ¿no? Bueno, pero es que, claro, por otra parte está, ¿cuánta riqueza se crea en España? Estoy hablando de España, ¿eh? Del Estado español, para ser más exacto. Ahora solamente he podido encontrar desde 1995... hasta el 2022-23 más o menos, La curva también es de subida, pero la relación es diferente. Concretamente, un 193% en 27 años. Claro, ahora vuelvo a lo que decía antes. Mario, antes de ayer, nos explicaba una cosa, hablando de todo esto y preparando la charla, y decía, es que hace 30 años o 40 años, la relación de reparto de lo que se creaba en España era de un 30% para los capitalistas y de un 70% para la clase obrera. Un 30%, un 70%. Que un 30% para los pocos que son los capitalistas comparados con la población trabajadora, pues eso ya era una burrada. Seguro que si miramos otros tiempos anteriores, seguro que también estaban por encima, ¿vale? Pero es que ahora estamos en un 50-50. ¿Por qué tenemos que ir para atrás? Quinta vez que lo pregunto. ¿No os parece que es una barbaridad esta historia? ¿No os parece que hay causas de sobra para que nos pongamos manos a la obra y que repartamos realmente la riqueza? Es que esto es terrible, ¿eh? Y a lo mejor hay algún dato que algún listillo o un cuñado o cuñada dirá, no, que en realidad es el 170 y pico. Es igual. Pero si es que está ahí. Es que los ricos son más ricos y ya no saben dónde meter tanto dinero. Bueno, sí, no lo saben, en las Bahamas, en los paraísos fiscales. ¿Por qué tenemos que aceptar esta situación? Bueno, pues vamos a ver si damos algún dato más, algún argumentario para justificar este plan de ruta, para ver por qué hacemos toda esta historia y también para hablar con los cuñaos en la cena de Navidad, que además vienen ahora, ¿eh? Ahora que viene la cena del pavo y todas esas cosas, hay motivos para tener al cuñado y a la cuñada de costumbre que te digan, ah, pero es que esto de la CGT, que estáis locos, ¿eh? Todo esto. Bueno, pues vamos a ver si metemos argumentos. De siempre, y si vais al libro de Ken Follett, lo veréis igual, ¿vale? Repartir la riqueza es quitarla a quien la ha acumulado injustamente. No decimos, vamos a repartir la riqueza porque somos unos egoístas y vamos a quitarle el dinero a los ricos. No, no. Hace, pues justamente antes de que empezara la crisis de Lehman Brothers, en el 2007, me decía un abogado de una empresa y un abogado y sindicalista de un sindicato, que ya os podéis figurar de cuál será, más o menos, que es que ya no existía la plusvalía. Que el concepto de la plusvalía ya no existía. Que como había un reparto de la riqueza generalizado en el mundo, pues que ya no existía. Y que éramos unos ilusos hablando de plusvalía. Pues ya está, si es que nos la quitan cada día. Y nos las están quitando cuando antes era un 30-70 y ahora es un 50-50, ¿vale? Por tanto, esa ya es una primera justificación para decirle al cuñado, no aceptes esta situación de por qué tener que ir para atrás. Ya no estoy preguntando, ya estoy afirmando, ¿eh? Es que ellos han acumulado demasiado. Llevan acumulando muchos años. Ya sabemos que había el muro de Berlín de atrás y no sé cuánto. Y hasta ese momento se nos ha estado engañando. Se nos ha dicho, no, que es que mira, que es capitalismo dulce, amable, keynesiano, ¿eh? Y el capitalismo estamos repartiendo. Y claro, cuanto mejor vaya la empresa, vosotros también vais a ir mejor, ¿verdad que sí? Lo hemos oído de boca de muchos sindicalistas también, ¿eh? Cuando estemos mejor así, trabajemos más, ¿eh? Como los enanitos del bosque, y entonces la empresa irá bien y todos iremos bien. Pues no, no es mentira. O sea, no es verdad.
Al final ellos van muy bien y nosotros tenemos el salario mínimo interprofesional. Que hay un 45 o un 50% de la población de este país que con eso no llega a final de mes. Esa es la realidad. Llevan demasiado tiempo acumulando. Que lo ha dicho antes Mario, lo ha dicho también Montse, la propuesta, y más compañeros, la propuesta del gobierno se queda muy corta. Primero porque ahí están las 37 horas en más de una empresa ya, las 36, en más de un sector, y por tanto, sí, es una manera de igualarnos. Porque claro, si además lo que pretenden es que las empresas que ya estamos en las 36 y media o 37 y media, pues que ya estamos con la ley. Porque eso es lo que estamos teniendo en la negociación colectiva. Lo que han hecho a la hora de negociar colectivamente los convenios estatales es que ahora tenemos un tope. Y el tope es el salario mínimo interprofesional. ¿Conocéis a alguien de vuestros hijos, sobrinos, amigos, vecinos que tenga un contrato de hace un mes, dos meses, cinco, un año que le estén pagando más del salario mínimo interprofesional? Porque será una suerte increíble. ¿Conocéis a alguien? Salario mínimo pelado y mondado. Igualando por abajo. Que eso es lo que no podemos plantearnos. ¿Por qué? Pues porque donde ya hemos conseguido por la negociación colectiva esa reducción de jornada, debemos de seguir planteando, como decía alguien, Fran, me parece que era el que decía, que tiremos para abajo. Porque si no, nos van a igualar como con el salario mínimo interprofesional. Nos van a decir, ¿qué queréis más? Si ya habéis ganado las 37 horas y media. Pues no. Porque no queremos retroceder. Segunda vez que lo afirmamos. Y claro, aquí tenemos un palo bastante grande, ¿eh? Lo hablaban algunos compañeros y compañeras. Es que además hay mucha gente que dice, hostia, sí, que rebajen la jornada, que la pongan a 30 horas y me voy a hacer horas extras a otra empresa. Claro. Mi padre lo hacía, se lo he comentado antes a los compañeros. Mi padre, que venía del campo, bueno, que vino del campo, está fallecido ya, hacía 4 horas y más. Trabajaba hasta en 3 o 4 sitios en la Barcelona de 1960, que era una Barcelona de superexplotación, pero era porque no tenían nada más. Porque no habían tenido ni siquiera la posibilidad de sindicarse. Sindicarse de verdad, no el sindicato vertical. Y se podía entender que para poder mejorar de salir del campo y tener una vida asquerosa, a poder mejorar y prosperar, trabajaran por eso. Pero es que ahora hay gente que va a acabar diciendo, si reducen y puedo trabajar 4 horas más, acabo de pagar la hipoteca y acabo de pagar el alquiler y acabo de poder vivir cada mes. ¿Por qué tenemos que estar así? No podemos tampoco aceptar que la reducción de jornada se traduzca en que al final tengo que ir a trabajar a otro sitio. Porque el salario mínimo es el tope, no puedo ganar más y encima las horas que trabajo simplemente son pues para no trabajar en mi empresa, pero para tener que trabajar en otra. ¡Basta ya! Tenemos que plantearnos algo contra eso, que lo estamos viendo cada día. No podemos quedarnos en que somos el sindicato más libertario, más revolucionario, pero bueno, como es lo que hay, frase maldita, maldita quien lo inventó, ¿eh? Eso no podemos hacerlo y, por tanto, más que nunca, no solamente tenemos que pedir la reducción, sino que tenemos que conseguir y transmitir al conjunto de la población trabajadora de que se trata de reducir tu jornada, como alguien decía por ahí, personal. Creo que era Juan, ¿no? Hay que reducirla, tenemos que dedicarnos a otras cosas, que cuando estás trabajando todo el puñetero día, llegas a tu casa y nada más estás viendo la pantalla de la televisión, eres un autómata, no un robot, un autómata, ¿eh? Pum, pum, al día al trabajo, pam, otra vez a casa, pum, pam. Y no te deja tiempo ni para pensar, ni para disfrutar de la vida. Ese es el objetivo de esta campaña de las 30 horas también. ¿Cómo haremos esa reducción? Y es muy interesante el debate y por eso esta campaña nace para crecer. 4 días a la semana, pero no cuando lo pague el Estado. 2 horas menos al día. Tenemos que acabar de concretar dentro de este propio debate que vamos a tener que tener en nuestras federaciones, en nuestros sindicatos, exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de esas 30 horas. Porque claro, aquí ha habido propuestas en la SEAT, recuerdo hace mucho tiempo, ya últimamente no se habla tanto de eso, porque como estamos ya tan flexibilizados, ni siquiera se habla.
del cuarto turno, aquel famoso, ¿no? De, pues de lunes a jueves trabaja una parte de la plantilla, pero trabaja 8 horas al día, claro, eso. Y viernes, sábado y domingo hay otra plantilla que trabaja menos, pero como se joden los fines de semana, pues cobraría lo mismo. Acordamos que de eso se hablaba también. Hoy no tiene encaje eso ahí. Hoy tenemos que ir más a la vanguardia, tenemos que ir más a la ofensiva y tenemos que acabar de concretar cómo queremos esa reducción, primero, en concreto, hacia las 30 horas, pero segundo, sector por sector, ¿cómo se palpa eso? ¿Cómo se hace? Porque no será lo mismo, yo qué sé, la hostelería, que el metal, que administración pública, que sanidad. Hay que mirar a ver eso cómo se concreta. ¿Y dónde está el tope? Y aquí me voy a tirar a la piscina. No está el tope, porque llegará el cuñado en Navidad y te dirá, claro, vais a ir reduciendo horas toda la vida hasta las 0 horas. Pues sí. Claro, claro que sí. Si la tecnología da para que no tengamos que trabajar, ¿por qué tiene que trabajar el ser humano? Ese es el tope. No sabemos cuándo será, evidentemente. Pero si hubo un momento en que con 40 o 50 o 60 horas, como en la canadiense, se pasó a las 40 y pico, porque no eran 40 de las que contamos ahora, ¿por qué no podemos ir al máximo, a la máxima reducción? Porque es que, entre otras cosas, y a mí me gusta mucho la ciencia ficción, pero cada vez veo más cómo el capitalismo nos juega hasta con eso. Nos ponen a los robots de enemigos. Tenemos que luchar contra los robots. Ahora ya, contra la inteligencia artificial, que no deja de ser una parida más cibernética. Pero, ¿por qué es enemigo el robot del ser humano? Porque, salvo la lógica capitalista, todas las demás podrían ser amigos, ¿eh? Todas las otras lógicas, podría ser que un robot, lo mismo que en casa, nos quita el trabajo de barrer, porque hay unos cacharros que se llaman rombas o cecotec o no sé qué, que van por el suelo, pa, 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 y ya no tienes que ir con la escoba, y te quita un trabajo, te lo quita para descansar más. ¿Por qué los robots tienen que quitarnos el puesto de trabajo, el salario y obligarnos a bajarnos las condiciones? Vuelvo a preguntar. Pues yo digo que no. Que no tiene que ser así. Que el tope, sí, está en las 0 horas. Y se lo dices al cuñado o a la cuñada. Claro que está ahí. Lo que tenemos que plantearnos la clase trabajadora es que lo mismo que cuando el motor de vapor logró quitar un montón de esfuerzo que tenía que hacer la gente tirando de una rueca. Si os leéis el libro del que fue, lo veréis. Tirando de una rueca. Pues lo mismo un robot podrá hacer el trabajo que tú tienes que hacer levantando a lo mejor un montón de kilos o moviendo así el brazo, y aunque no acabes mal de la columna, tienes los dos brazos que no puedes moverlos de tanto apretar tornillos. Eso es nuestro amigo el robot. Y tenemos que plantear que cuando se instale un robot, yo tengo que reducir mi jornada. Porque desgraciadamente, y lo hablábamos antes con Javi, la Opel, hace unos años, trabajaban a un ritmo, ahora trabajan al doble, eran 8.000, ahora son 5.000, y había 100 robots y ahora hay 4.000 robots. Pero claro, ¿eso dónde va? Al PIB, a ese PIB del que ellos se llevan lo que les da la gana, y nosotros nos quedamos pues con el sueldo y a ver si llegas a final de mes. ¿Vale? ¿Más razones queremos? Vamos a ver si hay más. Bueno, esto ya lo he dicho. ¿Y de qué manera vamos a hacer este plan de ruta, esta manera de tirar para adelante el tema, o esta hoja de ruta? Proceso abierto y de aprendizaje. Lo repito, lo he comentado antes. No es que aquí los que estemos hablando y los que hemos hablado esta mañana venimos aquí a daros una lección magistral, no, venimos a plantearos un problema, a plantearos una necesidad y a plantearos una propuesta. Vamos a por las 30 horas y vamos a creérnoslo. Y entonces ahí aprenderemos todos y todas. Aprenderemos porque es que en la acción también desarrollaremos propuestas, ideas y yo siempre digo una cosa, cuando nos juntamos 3 o 4 de la CGT, si estamos cada uno por nuestra cuenta, bueno, a lo mejor pensamos algo, pero cuando nos juntamos sale una de ideas, sale una de propuestas, juntémonos más, porque es que salen propuestas, y hagamos de esta campaña eso, juntarnos mucho para sacar más ideas.
Esa es la primera de las cuestiones o condiciones que tenemos que hacer. Hemos de conseguir que la afiliación y la clase trabajadora se lo crea. Este verano pasado, una vecina de Comarruga estaba trabajando en un hospital, en un hotel y en una cafetería. La despiden y tal, y a partir de ahí, como me conocía, pues oye, ¿qué puedo hacer? Que no sé qué. Y le dije, digo, bueno, pues a ver, una de las posibilidades es que un fin de semana nos vemos. Y dice, no. Yo, ¿cómo que no tengo un fin de semana? ¿Tendrás un fin de semana libre? Me dice, no, trabajo desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre u octubre, todos los días, 12 o 14 horas. A esa clase trabajadora también hay que dirigirse. ¿Por qué es que esta mujer lo veía como normal? Yo, pero ni siquiera un día a la semana de fiesta. No, no, y así trabaja todo el mundo aquí en la costa. ¿Qué hacemos que no montamos piquetes en todas las costas? La CGT. ¿Qué hacemos? Lo estamos viendo. Los otros sindicatos lo ven y yo creo que no van a hacer nada, porque ellos lo que hacen es negociar convenios donde permiten que paguen horas extras malamente, que hagan cosas malamente y todo lo demás. Pero la CGT, ¿qué hacemos en hostelería? Uno de los sectores más precarizados y uno de los sitios donde la clase trabajadora a la que nos queremos dirigir para decirle que trabaje 30 horas a la semana, está haciendo 80 horas a la semana o más. En unos turnos, como decía el, aquí le llamé otra cosa, ¿no? El indeseable este de hostelería. Siempre hemos trabajado la mitad de la jornada, de 12 a 12, ¿no? ¿Lo habéis escuchado eso en la televisión? Media jornada, de 12 a 12, ¿eh? De 12 de la mañana a 12 de la noche, esa es media jornada, ¿vale? Bueno, ya está bien también, ¿eh? Hay que llegar a la clase trabajadora y además nosotros y nosotras y la clase trabajadora se tiene que creer que esto es necesario. Para eso hay que salir a la calle. Yo soy muy pesado con estas cosas y no me sirve de mucho porque la verdad es que tenemos también tanta actividad en las empresas, tenemos tantos líos personales, familiares, es parte también de esa necesidad de tener nuestra vida. Pero ¿por qué no salimos a los polígonos industriales con respecto a la industria? ¿Por qué no salimos a las puertas de los hoteles de la costa donde se está explotando no solamente a la gente que aquí puede tener las ideas, sino a gente que los traen? ¿En los cruceros sabéis cuánta gente trabaja nacional? Cero. En la zona de hostelería de los cruceros son todos filipinos. Y cobran, bueno, casi con lo justito para comer. ¿Y qué hacemos con eso? Salir a la calle, ir a los polígonos, repartir los flyers o los pasquines o como se lo queramos llamar. Hablar con la gente, sacar una megafonía, que se nos escuche, que se nos oiga, que al menos a un sindicato estamos diciendo basta ya a esta situación. Porque lo que estamos reflejando no es ni más ni menos que el capitalismo. Y tenemos que pelear todo lo posible y no cansarnos y seguir una vez que tengamos claro cómo es esa campaña. Buscar la unidad sindical. Evidentemente, posiblemente tengamos que mandar cartas a todos los sindicatos, diciéndole, ¿y vosotros qué hacéis? Nosotros nos hemos dado cuenta ahora, somos muy torpes, pero ¿vosotros qué hacéis? Que tenéis un montón de gente negociando convenios en la hostelería, en sanidad, en cuidados, en las residencias de ancianos. ¿Qué hacéis? Llamarles la atención, por lo menos, y que públicamente lo sepa todo el mundo, que ya basta, que no podemos seguir en esta situación. Y eso sí, si al final decimos, venga, vamos a juntarnos con más sindicatos, pues que no sea para que encima nos digan, no, pero ahora esperemos, no, porque a lo mejor el gobierno va a hacer no sé qué. No, con, como aquellos, con a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Pues eso, tenemos que seguir practicando la denuncia de todo esto y además el planteamiento de hacer cosas para pelearnos. Hay dos tipos de objetivos. Uno a medio plazo, que tendría que hacer esta campaña porque la tenemos aquí encima, ya veremos si la ley esta tira para adelante, que la nueva ley no acabe financiándose por el gobierno, eso ya lo hemos planteado anteriormente, controlar y denunciar los beneficios de la empresa para mantener el conflicto activo, y en eso voy a dar una pincelada de uno de los cursos que tenemos en la FESIM y donde hablamos del tema de la negociación colectiva. Conocer al dedillo los balances de cada año de vuestras empresas. Conocerlo al dedillo.
saber cuántos son los beneficios, cuántos son las inversiones, cuántos son, ahora se llama el EBITDA, antes se llamaban, bueno, yo qué sé, van cambiando los nombres para las amortizaciones, toda esa historia, conocerlo, para poder discutirle al empresario cuando dice, pero si es que has ganado en los últimos, vengo de una empresa hace una semana, donde son 170, 180 trabajadores y trabajadoras, la masa salarial total de la plantilla son 9 millones de salarios más 2 y algo de la seguridad social, 11 millones y algo. Beneficios de los últimos 3 años, 9 millones cada año. De los 4 años, el primero fueron 8 y medio. 38 millones en 4 años de beneficios. Y el salario han sido 44 millones de toda la plantilla. Han pedido un aumento del 1,5 y dicen que no pueden. ¿Hasta cuándo van a seguir tomándonos el pelo? A todos y a todas nos toman el pelo. Evidentemente, esto ya ha salido a la luz pública, se lo hemos dicho a la plantilla. ¡Qué vergüenza! Que ni siquiera un 1,5 que pedía la gente. Más por encima de lo que era el convenio que ya tienen pactado en otro sitio. Esta es la vergüenza de lo que significa realmente ese PIB al 193% de subida en 27 años, mientras los salarios han subido un 30% en 41 años. Esa es la realidad, ¿vale? Y seguir donde ya tengamos las 35 horas, las 37 horas, las 30, seguir peleando. No podemos decir, ya tenemos la ley, no podemos pedir nada más. Esa es una de las trampas más bestias en las que nos ha metido el sistema. Los capitalistas, por supuesto, los gobiernos también, pero también UGT y Comisiones, que desde hace mucho tiempo tenían ese objetivo. Yo voy a negociar por arriba, en los convenios estatales, y de ahí no se mueve nadie. Bueno, perdón, de ahí no sale nadie. Está negociado por arriba, y eso es lo que hay. Hasta tal punto que en la reforma laboral, esta última, lo que se dice es que los convenios colectivos de empresa solo podrán negociar esto, 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 pero salario no. Pero salario no. ¿Por qué? O sea, a ver, ¿aquí qué estamos hablando ya? El salario mínimo entre profesionales es el tope y ahí se van a quedar también todos los convenios. Esto a medio plazo, porque lo tenemos ahí ya y tenemos que trabajarlo. Pero a largo plazo tenemos que centrarnos en la hoja de ruta, creérnoslo y centrarnos en la hoja de ruta, tener claro que siempre vamos a estar reivindicando el reparto de la riqueza, concretamente con la reducción de las 30 horas semanales, mantener siempre el objetivo en los convenios y en cualquier negociación de empresa, porque anda que no utilizan ellos el expediente de regulación de empleo y el ERTE, como se hablaba antes, para rebajarnos el salario. Hombre, es que o echo a 200, o a ver, ¿de dónde podéis bajaros el salario? Desgraciado, ¿pero dónde me voy a bajar si no llego a final de mes? Pues ese es el debate que estamos teniendo en miles de empresas. Aprovechan como chantaje el expediente de regulación de empleo para rebajar el salario. Y aquellas empresas donde estamos por encima de la ley, que somos unos pecadores, pues si estamos por encima de la ley, vamos, eso es como... pues aprovechan y nos rebajan las condiciones. No porque lo firmemos la CGT nuevamente, sino porque lo firman los otros sindicatos. Luchar contra la flexibilidad. Eso es a largo plazo. A largo plazo porque es que estamos inmersos en una flexibilidad tan brutal como el calendario este de Renault, de Horse, de Sevilla. Es que es la hostia. Es que aquí ya se trabaja de una manera que casi casi tienes que dar un cursillo a tu mujer, o a tu compañero, o a tu esposo, a tus hijos, a tu abuela, o tu madre, que te tienes que llevar a los niños cuando estás trabajando, etcétera, etcétera, para que entiendan tu calendario y tu forma de vida. Es que al final acabas fastidiando hasta tu familia, porque es que no saben nunca cuándo trabajas y cuándo va a llevar a los niños al abuelo para que esté con él, etcétera, etcétera, ¿no? Usar los canales y las redes sociales, además de salir a la calle, que eso creo que tiene que ser un eje fundamental, como objetivo y como medio, usemos los canales de comunicación. Yo creo que el hecho de que esto se esté dando ahora mismo en streaming, pues es una manera de que no solamente las 50 y pico, 60 personas que estamos aquí, estáis escuchando lo que hay, sino que hay 200, 300, no sé, las personas que habrá ahora mismo, y que, por cierto, los saludamos desde aquí,
que están viendo esto. Pues esto hay que difundirlo. No os quedéis solamente en que he escuchado una charla. No, no. Este tema creemos que es tan importante que debería de difundirse totalmente por las redes sociales y por nuestros Facebooks y por nuestras cosas, aquellas cosas que nos hayan llamado la atención, pues meterlas ahí. Aumentar el conflicto y generar oportunidades de presión y negociación. Hay una cosa también que damos en los cursos de negociación que los empresarios lo tienen muy, muy bien calado, ¿eh? No nos asusta el conflicto. Lo que tenemos que hacer es aprender a sacar oportunidades del conflicto. O sea, la vida es conflicto. Lo que tenemos que intentar es que cuando viene un conflicto, aprendas a ver cómo sales del conflicto y cómo generas otras oportunidades y otras posibilidades. Pues en este caso es lo mismo. Tenemos un conflicto muy serio, que nos están robando a manos llenas. Pues vamos a mirar a ver cómo sacamos oportunidades de conseguir esas 35, 34, 33, las 30 horas, que es el objetivo que tenemos en esta campaña. Y aprovechar para con eso no solamente enfrentarnos a los cuñados y a las cuñadas, sino a generar ideología, a hablar con nuestra gente y a decirle que hay otro tipo de sindicalismo, que el anarcosindicalismo no es solamente a ver si hoy o mañana cobro algo, sino que quiero tener una sanidad, que quiero tener un transporte, una educación pública, que ya está bien de que nos estén engañando con los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, crear también ideología y aprovechar este momento. Lo hemos hablado ya y no me voy a extender mucho. Hay que combinar, además de este planteamiento, porque es que están totalmente ligados, lo decía Fran también, ¿eh? La transición ecológica, y aprovecho para volver a recordar lo que decía antes Ángela, 9 y 10 de febrero, vamos a hacer unas jornadas, ya dos días, donde vamos a hablar concretamente qué tipo de transición ecológica proponemos, porque es que nos están hundiendo a desinformación. Hundiendo, ¿eh? Porque es que ya no sabe uno si coche eléctrico, si las palas eólicas, porque ahora también pues tiene unas repercusiones sobre el medio ambiente. O sea, hay tal cantidad de situaciones de las que se están aprovechando los petroleros, por cierto, y los gobiernos de derecha para decir, nah, están chalados, venga, aquí más coches de gasolina, ¿eh? Ya, bueno, vamos a ver cómo nos enfrentamos a esa historia y, por tanto, la ecología es fundamental y, evidentemente, la cuestión de género. Juntar estas tres cuestiones, cómo mejoramos nuestra vida, en definitiva, para que el medio ambiente y esta brecha de género tan brutal que llevamos arrastrando siglos, vamos a ver cómo lo congeniamos. Y, por supuesto, dejar claro que este objetivo es de la clase trabajadora, lo vuelvo a repetir porque lo han dicho también los compañeros, es una manera de generar claramente los mensajes, ¿no? Esto lo tenemos que ganar la clase obrera. Lo que determinen desde los gobiernos de Bélgica, de Estados Unidos, de no sé qué, pues va a tener una carga absolutamente ideológica de derechas. Y nos va a costar mucho más incluso convencer a la gente. Porque si viene del gobierno, si viene de la patronal, mucha gente va a decir, ahora, si realmente somos la propia clase obrera la que planteamos esta alternativa, vamos a tener bastante más capacidades de llegar a la gente y de conseguir que esto sea así. Y voy a acabar con una, bueno, posiblemente con alguna cosa más, porque creo que me he apuntado aquí. Vale, no, ya está. Me he pasado, ¿verdad? Aquí está. ¿Os acordáis de lo que ponía Mario? Yo sí que me he fijado en una frase que la he puesto más en grande. ¿Os ha dado tiempo a leerla bien? 1884. Ya se decía esto. ¿Y ahora qué vamos a decir? 30 horas ya y nos merecemos una vida de verdad digna a todos los trabajadores y trabajadoras. Ese es el mensaje y esperamos que la campaña realmente sea un éxito. Bueno, como antes, si tenéis preguntas o aportaciones o lo que se os ocurra o...
poquito o tenéis mucha hambre. Bueno, pues muchas gracias, Diego, Monse. Bueno, yo creo que Diego ha tocado la tecla en varias cuestiones, ¿no? Y yo creo que por... Quiero decir, hay debate en buena parte de lo que has dicho. Yo creo que si hay algo que debemos abordar como un falso debate es este planteamiento que nos presentan desde el Capital de que hay un conflicto entre la persona y la máquina y que es claramente irresoluble. Quiero decir, no podemos competir con la máquina, pero es que forma parte de las propias contradicciones del capitalismo. Quiero decir, ante la caída tendencial de las ganancias se invierte en capital fijo, pero la realidad es que la pluralidad siempre sale del trabajo, ¿no? Y ese conflicto va a seguir estando ahí, ese conflicto entre capital y trabajo, y nosotros tenemos que desenmascarar lo que hay detrás. Eso es nuestro como sindicato, nuestra primera tarea, ¿no? Yo creo que eso hay que dejarlo bien claro. Entonces, por supuesto, la liberación y la emancipación de la clase trabajadora no va a venir por la tecnología. Yo creo que sí hay algo que ha quedado bastante patente, tanto en la charla anterior como en la de ahora, es que la apuesta por las 30 horas es un elemento complementario a un resto de medidas sobre las que tenemos que apostar como aspiración para transformar la realidad, para escapar, para salir del capitalismo, porque dentro de él no hay salida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que destacar esta campaña como una apuesta fundamentalmente decrecentista, apostar por la destecnologización de la sociedad y la descomplejización dentro de ese marco en el que apostamos por la recuperación de nuestra vida, ¿no? Yo creo que en ese sentido ahí viene la siguiente pata de todo esto, que es con quienes establecemos alianzas. Desde luego, como sindicato, la primera apuesta es recuperar y apostar por una unidad de acción con el sindicalismo combativo para defender esta propuesta, del mismo modo que lo es las relaciones con los movimientos sociales, en particular con el movimiento ecologista. Dentro de ese debate sobre qué tiene más peso de cara a la distribución de la jornada para reducir la huella de carbono, que antes ha salido, se puede profundizar más en ello, pero yo creo que se pueden hacer trabajos en común con las organizaciones ecologistas apostando por una campaña común. Y luego, como se decía antes, también lo mencionaba Mario, desde una perspectiva ecofeminista, ¿no? Porque de alguna manera de lo que se trata es de recuperar nuestra vida, de repartir los cuidados, de repartir un poco ese reparto de tareas, ¿no? Y en eso la reducción de la jornada es especialmente indicado. Eso en cuanto a las alianzas. Yo creo que eso es un campo abierto por el que trabajar, que probablemente nos estamos empezando. Otras organizaciones han presentado sus propuestas ya, y como ha salido en alguna charla anterior que se ha mencionado antes, pues hay quien apuesta más por la reducción de la jornada a diaria y otros por la reducción de la jornada en cuanto a días semanales. Y yo creo que eso se habrá que tratar en cada lugar, ¿no? No se puede dar una respuesta definida claramente al respecto, ¿no? Pero claro, yo me planteo cómo hacer más hincapié en este debate para poder avanzar, ¿no? Quiero decir, por un lado, estamos aspirando a que esto sea ley, es decir, que se reduzca la jornada laboral por ley, pero a la vez tenemos que hacer un trabajo en los centros de trabajo y sobre todo a nivel sectorial para que se contemple en los convenios que se van mejorando. Yo no sé muy bien cuál es el dónde hacer más hincapié, dónde hacer más esfuerzo, sobre todo por esta distribución en cuanto a la desregularización del mercado laboral. Quiero decir, hay muchos trabajadores que sí están vinculados a un convenio, pero lógicamente, aunque aquí lo que más ha aparecido o que se ha comentado más en las charlas es el sector industrial, la economía del Estado español está basada sobre todo en el sector servicios, donde más desregulación hay, ¿no? Y entonces ahí se necesita más alcanzar esos éxitos en cuanto a la jornada laboral por vía de la legislación. Yo creo que esto es especialmente tedioso y complicado alcanzarlo. Yo creo que ahí es donde viene más
las relaciones con los movimientos sociales y la presión en la calle para forzar esos cambios legislativos. Pero sin conflicto no se va a alcanzar. Y en el ámbito laboral, allí donde tenemos presencia, pues lógicamente apostar por esa mejora de los convenios. No sé si tenemos capacidad para hacerlo toda la vez, habrá que intentarlo. Yo creo que es muy diferente el sector de hostelería al sector de administración pública o al sector industrial. Es muy diferente cada caso. Yo creo que esto es una apuesta muy ambiciosa, pero como es lógico que empezara a andar, hay que defenderla. Y desde luego desde esa perspectiva de clase de la que tú nos has cerrado la charla. Pero yo creo que si sobre todo hay que hacer hincapié es en la unidad de acción con los movimientos sociales, con esas tres ramas principalmente de las que tenemos que hacer trabajo, el sector sindical, el sector ecologista y el movimiento feminista. Yo creo que eso es crucial, si no, no va a haber avanzar y nada más. Gracias. Pasa con la luz aquí ya. Hola de nuevo. Hay una cosa que he escuchado ya en dos o tres intervenciones, a mí me preocupa. Me preocupa porque la experiencia me dice todo lo contrario. ¿Queremos legalizar una jornada laboral más corta? ¿Cuántas horas trabajamos ahora por ley? ¿Alguien lo sabe? Por ley 40. Vale. Con la ley actual en la mano, las perspectivas de aplicación de esa ley, nuestra jornada laboral legal, en teoría serían 1.760 horas, 220 días de jornada por 8 horas, que es lo que te da 40 horas semanales, más las ampliaciones posibles recogidas en ley, más las horas extras recogidas en ley, nos dan un total de 2.016 horas que podemos trabajar legalmente sin recurso de denuncia y sin oposición legal. Si esperamos que la ley, y estoy hablando de que somos una organización anarcosindicalista, si esperamos a que la ley, alguien que nos tutela por encima de nosotros, que limita nuestros derechos y libertades, al tiempo que favorece derechos y libertades de aquellos que intentan oprimirnos, vaya a solucionar el problema, creo que tenemos una mala perspectiva de ello. Cualquier cambio en este sentido, o se consigue por un cambio en la sociedad y generar el movimiento de la sociedad necesario para ese cambio, o si esperamos a que sea una clase elitista, dirigente, que sobre estar 40 horas trabajando en un puesto de trabajo, al parecer sabe más que nosotros, que somos los que estamos en esos puestos de trabajo, creo que tenemos un problema. No estamos transformando el mundo con esto. Estamos consiguiendo que alguien haga algo, o esperamos que alguien haga algo por nosotros y le dé el sello de validez, cuando la validez hemos recogido que tenemos que ser nosotros los que se la demos. Debemos ser dueños de nuestro destino y de aquello que consigamos. ¿Vale? Es lo que hemos estado diciendo todo el rato. ¿Recurrir a que esto sea por ley? Pues durará en tanto dure la ley. No recuerdo quién era que decía, la justicia dura lo que dura quien la administra. Mientras sea justa, pues si nos parezca bien, en cuanto la opinión del que la administra cambie, cambiará también. Aquí tenemos el ejemplo, ¿eh? En este país, el 19 con la huelga de la Clarice, la jornada laboral se institucionalizó en 40 horas semanales. ¿Vale? Durante la dictadura de Primo de Rivera, esto ya se empezó a ir al garete. Durante la dictadura franquista, no quiero decir lo que hubo, pero es que incluso acabada la dictadura franquista, aquí se estaban trabajando 44 horas semanales de manera legal. ¿Vale? Las modificaciones que ha habido por ley siempre sobre el papel 40 horas semanales efectivas, no, pero puedes venir el sábado a trabajar, no, pero te puedo meter un 10% de la jornada anual, la puedo modificar a mi antojo, prerrogativa del empresario reconocida en una ley orgánica. O sea, lo único que hay por encima de una ley orgánica es la Constitución española, ¿vale?
O sea, el siguiente peldaño en calidad de regulación reconoce al empresario el derecho a disponer del 10% del tiempo del trabajador de su jornada para aumentársela. Yo no voy a decir nada si la disminuye y me paga lo mismo, pero si me la aumenta, sí, porque mi objetivo es disminuirla. ¿Vale? Y además, además de, puedes venir a trabajar 80 horas extras al año porque sigue siendo legal. Porque dentro de mi prerrogativa como empresario, reconocida en una ley orgánica, a lo que no cabe recurso de oposición, puedo hacerlo. Con lo cual, acabo encontrándome con una jornada laboral anual reconocida por ley de 40 horas semanales. Estoy hablando de la de 40. Imaginaos qué puede pasar con una de 35, de 30 o de lo que sea. ¿Vale? La conquista no la tenemos que contemplar desde el punto de vista legal, aunque la validación, al menos por ahora, tenga que ser legal y entre dentro del campo jurídico. ¿Vale? Pero tiene que ser una conquista social. No podemos esperar que un partido político u otro vayan a solucionarnos el problema. Ni los que hay ahora, ni los que hubo antes, ni otros que aún estuvo antes, que negociaron las primeras reformas laborales titulándose socialistas y izquierdas, ni la actual ministra de Trabajo, que no puso ningún impedimento en que la tanqueta de Interior fuera a disolver las manifestaciones de los trabajadores en la huelga del metal de Cádiz, y las imágenes salieron en televisión. O sea, la confianza en la clase política es, al menos como anarcosindicalista, debe ser cero, porque su objetivo no es el nuestro. Su objetivo no es el nuestro. Nosotros miramos por las personas y por la clase trabajadora, y ellos miran pues por sus cosas, de sus cosas, las suyas y las de otros. Las nuestras no. ¿Más cosas? Sí, yo lo voy a añadir. Yo en este sentido estamos totalmente de acuerdo con lo que comentas. Precisamente por eso se basa la campaña en el tema de como primera fase difusión para alcanzar la concienciación, y después hablamos constantemente de mantener el conflicto vivo, es decir, a través de la acción directa y de una forma colectiva, evidentemente, llegar al objetivo que nos marcamos, porque sí que es cierto que no podemos depositar las esperanzas en que a nivel jurídico legal esto llegue a alcanzarse. Por lo tanto, la vía debe de ser a través de la acción directa. Y aprovecho un poco, ¿no?, para soltar ideas de que es importante para seguir nutriendo esta campaña, primero en retomar objetivos que ya hemos tenido como organización históricos y en innovar en otro sentido, ¿no? Y aquí pongo de ejemplo dos cosas. Antes de la pandemia hubo una formación telemática que se hizo de la FESIM, que participó una compañera, no recuerdo si era italiana, que ella hablaba de que como organización no podemos rechazar la implantación de la tecnología, pero sí que tenemos que demostrar resistencia brutal a que esa implantación suponga la destrucción de empleo. Y eso, para poder conquistar eso, para poder profundizar en eso, que había que hacer apropiarnos de los centros de trabajo, pero no de los centros de trabajo como estructura, sino como metodología. Es decir, ¿qué pasa con la organización del trabajo? ¿Por qué la organización del trabajo depende solamente de las estructuras directivas de las empresas? No puede ser. La organización del trabajo tiene que partir desde el debate y desde la toma de decisiones de la plantilla, ¿no? Y poder estar en la organización del trabajo supone que cuando a ti te van a implementar una tecnología, tú puedas realmente tener herramientas para no oponerte a esa implantación, pero sí que eso no suponga la destrucción del empleo. Por lo tanto, una de las cosas que creo que tenemos que seguir escarbando es en un objetivo que teníamos históricamente, que es que la clase trabajadora forme parte de las decisiones de la organización del trabajo. Y luego, otra vertiente que yo animo a que se explore, a innovar, es en el tema de la salud laboral. La salud laboral concretamente con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque ya hay países europeos que el cáncer de mama lo determinan como una enfermedad laboral, porque hay estudios que dicen que durante ciertos años, si estás haciendo turnos rotativos, te puede acabar, no lo provoca, pero sí fomenta la aparición de un cáncer de mama. Pues a través de esa legislatura que tenemos de 1985, que es 95-85, que es la prevención de riesgos laborales, si innovamos introduciendo la perspectiva de género, pues nos podemos llegar a cargar los turnos rotativos, nos podemos llegar a cargar las jornadas adicionales obligatorias y nos podemos llegar a cargar un montón de cosas. Pero evidentemente eso va a partir por la concienciación colectiva y por la acción directa. Pero sí que tenemos cosas que, si empezamos a escarbar, nos pueden dar pistas de cómo ir, pues, adueñando
olvidándonos de los centros de trabajo, aunque no sea de la estructura del edificio, pero sí de los métodos que se implantan. Ángela. A ver, el compañero, yo te voy a contestar. Efectivamente, echa la ley y echa la trampa, ¿no? O sea, reducimos a 30 horas y aumentamos las horas extras. Es que las horas extras son la clave. Bueno, una de las claves. Una clave fundamental. Y es que hay que ir a por la hora extra, es decir, contra la hora extra. Y bueno, también pensemos que vivimos un poco en la ley de la selva. Y es bueno tener leyes que nos amparen, pues bueno, depende, ¿no? Prefiero un poco leyes que nos amparen a una ley de la selva, leyes que nos amparen, por ejemplo, derecho a la educación pública, derecho a la salud, derecho al trabajo. Ojo, que no vote la Constitución. ¿Eh? O sea, hay derecho al trabajo, quiero decir, derecho a poder buscarte la vida. Derecho a tener un salario, no trabajar gratis. En la Edad Media, o hay países donde se trabaja gratis, vete a Asia, o aquí en España, vete a los invernaderos de Huelva. Es decir, una cobertura mínima, ¿no?, de derechos. Derechos humanos que, bueno, ahí están, muy bonitos, pero que luego no se cumplen. Que todo es muy relativo, pero desde luego, si yo creo que tenemos que ir poniendo piedras. Esto es un camino largo, difícil, y lo que hay que empezar es concienciar eso, sí que lo habéis planteado bien, los que habéis ido pasando por ahí por las mesas, o sea, hay que tomar conciencia porque estamos rodeados de personas con un conformismo, sienten un conformismo enorme con lo que tienen y dicen, bueno, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? 1.000 euros, ya no son los 800 euros. Aunque tenga que echar 14 horas de trabajo y desplazándome a 100 kilómetros de donde vivo para trabajar. O sea, es que hay unas condiciones mínimas que tenemos que pelearlas y lucharlas, y las 30 horas pues es un objetivo interesante, pero también la eliminación de la hora extra por ley, pues esa ley sí me gustaría a mí que estuviera vigente y que se cumpliera. ¿Eh? Lo mismo que una ley de, pues no sé, se quitó la, o sea, se eliminó la pena de muerte, pues mira, bienvenida sea, ¿no? Aunque luego hay otras cosas que dice, bueno, la realidad se impone y nos encontramos situaciones horrorosas, pero yo pienso que hay que pelear cosas y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos vamos encontrando por el camino. Ánimo y a pelear, porque desde luego sin pelea no vamos a ninguna parte. Mario, no sé, la hora son las 2, ¿tenemos hasta qué hora? Por eso. Levantar la mano quien queráis decir alguna cosa más. Pues yo voy tomando y ahora en todo caso intentamos resumir o acabar o lo que sea. Yo lo que os pediría a Fran y a Mario que subierais aquí para cerrar el, ¿no? Los cuatro que fue. Bueno, yo por ocupar el tiempo mientras que suben al escenario, una cosa breve. Yo creo que aquí se han apuntado unas cosas y creo que tenemos que olvidarnos un poco de lo que somos. Fijaros, el sindicato se define como una forma de defender derechos aceptando un sistema ya capitalista. Y ahí es donde chocamos con nuestra parte anarquista, con nuestra parte anarcosindicalismo, en sí es una contradicción. Es una contradicción porque rige una lucha, un conflicto dentro de un entorno capitalista, dentro de un entorno de trabajo. Entonces, si nos fijamos más en lo que ha comentado el compañero, que no podemos fiarnos del Estado, no podemos fiarnos de la otra parte, pues ahí estamos sacando el cariz anarquista. ¿Qué es lo que nos aporta esto? Que estamos tocando una parte que es importante. Como decía Diego, el objetivo son 0 horas. El objetivo no es otro, al final, que el eliminar el trabajo. Trabajo como concepto, que es eliminar, por otra parte, el sistema capitalista como sistema.
Ese es el objetivo que deberíamos de tener casi como personas, ni siquiera como anarquistas. O sea, el sistema capitalista en sí está basado en la explotación de unos por otros y es lo que no queremos. El objetivo es cero, vale. Cualquier mecanismo que nos lleve a acercarnos hacia ese cero, pues es válido y es bueno. Y por eso tenemos que luchar por 30 horas. ¿Qué nos aporta el luchar en lugar por una subida de salario, que también va incluida aquí? El luchar por las horas, que podemos prometer algo importante. Aquí hay, leí hace tiempo que el declarar o el mostrar una desigualdad, aunque sea evidente, no es suficiente para hacer acción política. La acción política surge cuando hay un objetivo, hay una ilusión que conseguir. Entonces, una cosa que tenemos que vender, aparte de declarar todas las desigualdades, todas las injusticias, todo el tema de reparto, tenemos que vender una nueva forma de vivir. Y esa nueva forma de vivir pasa por disponer de tu tiempo, que es volver a los sombrereros, a buscar un mundo donde se pueda coger y se pueda tener cierta dignidad y puedas ocupar tu tiempo que te ha expropiado el sistema capitalista, porque no te expropian dinero, no te expropian ni siquiera el trabajo, te expropian el tiempo. El tiempo que en el fondo es la vida. Poder volver a utilizar esa vida para nosotros, para nuestro bien. Nada más. A ver, que quizá no... vivimos el mundo que vivimos. Lógicamente, ni tenemos la capacidad, ni la fuerza, ni la representación. Y con esto hay que ser evidentemente autocríticos como para plantear cuestiones que, por ejemplo, se podían plantear en este país en 1919, en 1936, en 1937. Pero quiero recordar una cosa. Los anarquistas y los anarcosindicalistas no tienen leyes. ¿Alguien me puede citar un solo artículo donde se recoja una sola ley anarquista? Vale. Tenemos acuerdos. Alcanzamos acuerdos y basamos nuestra estructura de funcionamiento en el cumplimiento de esos acuerdos. ¿Vale? En la democracia directa y en la acción directa. Por eso, filosóficamente, ideológicamente y en nuestra esencia, no podemos confiar, y de hecho es que tenemos ya pues como del orden de unos 10.000 años de historia humana que se puede intuir o registrada, que nos hace desconfiar de cualquier estructura de tipo estatal y de tipo piramidal que nos controla desde arriba, ¿vale? Esta es la experiencia. De ahí la desconfianza en que alguien vaya a solucionar nuestros problemas si nosotros no tenemos ni la fuerza ni la entereza como para solucionarlos, ¿vale? Ni el convencimiento ni el compromiso. Mañana me va a venir un político diciéndome que te voy a hacer una ley de la hostia para que veas lo bien que vas a vivir y automáticamente me echo a temblar. Me echo a temblar porque sé que es intrínsecamente mentira, ¿vale? La política tal y como se entiende hoy no es la política que entendían los griegos. Los griegos lo llamaban política porque para ellos era el buen gobierno y administración de la polis, de la ciudad. Y es más, lo tenían solo como idea, porque en la práctica tuvieron tiranos, tuvieron corrupción, tuvieron muertes en masa y tuvieron de todo. Y es la historia, está ahí, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que me suene a política y luego lo de olvidarnos de quiénes somos, de verdad, si nos olvidamos de quiénes somos, no sé qué estamos haciendo aquí. Yo no apartaría nunca a quiénes somos, ni lo que representamos, ni en aquello que creemos, ni de lo que estamos convencidos, porque si no, nuestro objetivo se muere, se muere. O sea, en el momento en que cualquiera de estas cosas entre a modificar la esencia de lo que somos, no vale la pena ni tener objetivos, ni emprender acciones, ni nada. Nos habremos convertido en aquello que pretendemos combatir. Vale, pues nada, para cerrar. Ah, bueno, si hay más debate, ya os sugiero que lo hagáis después ya. Nada, recordaros que hay un canal de Telegram y un canal de WhatsApp donde iremos mandando toda la información que sea por las 30 horas, ¿sí? Y iremos, dotando de contenido y de recursos para que todas podáis disponer, incluso las presentaciones de hoy. Y nada, muchas gracias. Doy el cierre a Diego. Bueno, ya. Sergio. A ver, el técnico. Compa, tiene unos signos de exclamación. A lo mejor si los pones... Porque es por las...
No, yo creo que tanto al principio como al fin. Pero vamos, a lo mejor si lo buscas con los signos de exclamación sí que te es más fácil buscar, encontrarlo. Si no lo quitamos. Bueno, ahora difundiremos. Por las 30 horas. Por las 30 horas. Pasa que los canales, sinceramente, no sé muy bien cómo se buscan tampoco. Pero, con el signo de apertura, de exclamación, tanto el del inicio y el del fin. Pero vamos, daremos para difundir. Mejor quizás. Sí. Lo pondremos para difundir. Bueno, yo voy a intentar acabar muy cortito. Lo primero, cuando hablábamos de la ley o no la ley, yo defiendo que nosotros no tenemos leyes, tenemos estatutos, ¿vale? Y que por tanto los estatutos tienen que ser un marco de trabajo, no otra cosa, ¿vale? En segundo lugar, tenemos además de conseguir los 30 horas, conseguir hacer entender a una gran parte de la población que hemos de decrecer. Pero no por decrecer, porque si decrezco yo y los empresarios se llevan más dinero, hemos hecho la torta un pan. Es que tenemos que decrecer con respecto, por ejemplo, a los que viven en África, o a los que viven en Asia, o en Sudamérica. Y claro, eso se llama solidaridad. No decrecer porque, bueno, pues vamos a hacer menos cosas o tal. No, primero por el planeta, o sea, la parte de la ecología razonable, primero por el planeta, y luego porque es que es indecente que el 2% de la humanidad esté consumiendo o tenga la capacidad de llegar a la riqueza de casi el 80% del planeta. O sea, es que ves algunas cosas en televisión y cuando la gente hace estadísticas y cosas de esas, que se te ponen, bueno, si os ponen los pelos de punta, ¿eh? Es que es terrible. Entonces, lo que estamos planteando ahora es simplemente un pellizco de la realidad social, que significa que además los que generamos el trabajo, los que generamos el trabajo, pero que luego se mueve ese dinero en manos de otra gente que hacen unas especulaciones brutales. Miren Etxezarreta, supongo que sonará, que es una economista, creo que profesora de mucha de la gente que estáis aquí, lo explicó una vez muy gráficamente. Si toda esta mesa es el dinero que se mueve en el mundo, menos de la mitad es lo que mueven los bancos. Una esquinita de allí es la economía productiva. Del micrófono para allá, ¿sabes? De aquel microfonito para allá es la economía productiva. Y la especulativa que se mueve en las bolsas, es todo el resto, ¿vale? Y claro, dices, ¿eso mundialmente es así? ¿Y los trabajadores y las trabajadoras tenemos que aceptar esto siempre? ¿Y no hay otra manera? Porque eso es lo que están diciendo no solamente los capitalistas, sino la extrema derecha, como Milei, por ejemplo, ¿eh? O sea, tenemos una responsabilidad muy grande. Vamos a empezarla por el tema de los 30 horas. Vamos a empezarla por algo que realmente lleve a la gente a luchar. Porque para conseguir esa solidaridad, alguien tiene que luchar. Y si hay otros que no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Si hay otras que no lo hacen, ¿quiénes lo vamos a hacer? Y yo creo que la CGT tenemos esa responsabilidad de no solamente creérnoslo, sino de hacérselo llegar al conjunto de la clase trabajadora. Ahí están los papeles, las ideas, los planteamientos. Lo que os pedimos a todos y a todas es que participéis en ese cuadro de federación, sindicato, y que nos movamos. Y que hoy seamos una semilla para que esta campaña se lleve adelante en la CGT de la mejor manera y lleguemos lo más alto posible. Y un solo detalle. Claro que no hacen falta las leyes si tuviéramos una sociedad autogestionada, ¿vale? Pero la realidad es que incluso una de las mejores luchas y más ejemplares del anarcosindicalismo, como fue la canadiense, ¿qué es lo que pedía? Claro, tenían detrás 700.000 afiliados y afiliadas en Cataluña de una población que no llegaba a 3 millones. Eso es lo que hay que ganar. Y entonces podemos obligar al sistema, que no es el nuestro, a que al menos haga leyes que sean menos negativas para los trabajadores y trabajadoras. Vamos por ese camino y seguro que conseguiremos cosas importantes.